Todos sean bienvenidos. Yo soy Gunesh Vardás y así comienza el programa Krishna Raimi, transmitiendo desde Lima, Perú. Hoy tenemos un programa extraordinario. Como es sabido para muchos, el movimiento Hare Krishna llegó a Occidente en 1965, gracias a la misericordia de su divina gracia, Ace Bhaktivedanta Swami Prabhupada, y en los años siguientes se fue expandiendo por todo el mundo. Y así fue que también surgió en Perú en la década de los 70. Y a continuación tenemos el gran honor de estar con uno de los fundadores del movimiento Hare Krishna en Perú, quien es su gracia Daru Krishna Das, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos su presencia para compartir cómo empezó y se desarrolló este maravilloso movimiento espiritual en Perú. También le damos la bienvenida y agradecimiento a Guru Brata Das, quien llevará a cabo esta entrevista. Hare Krishna, muchísimas gracias por su asistencia. Por favor, pueden empezar. Bien, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Parece que se está haciendo costumbre que me inviten a entrevistar a los devotos en Krishna Raimi. Voy a comenzar a cobrar, creo. Pero bueno, los devotos son expertos en darnos este servicio, ¿no? Los caídos que estamos ahí todos involucrados en en Maya y en la ilusión, y terminamos haciendo servicio gracias a la compasión, porque eso ya no es misericordia, es compasión de de los devotos. Entonces, bueno, para mí en realidad es muy emocionante poder entrevistar a, y lo voy a decir con sus palabras, a mi amigo, Daru Krishna Prabhu. Cuando uno ve una obra, ¿no? Como por ejemplo ISKCON Perú, a veces uno pasa por alto los grandes sacrificios de cientos de personas, ¿no? Que han estado detrás de esa obra. Uno ve lo que ya está hecho, pero esas piedras, esas paredes, ¿no? Esas ceremonias, esas actividades, tienen el espíritu de cientos de personas detrás. Pero siempre hay alguien que de alguna manera recoge esos espíritus, ¿no? Y los representa durante todos los años que ha existido la conciencia de Krishna en el Perú. Y para muchísimos de nosotros, quien lo ha representado ha sido siempre Daru Krishna Prabhu. Quiero comenzar la conversación que vamos a tener agradeciendo a Krishna Raimi por darme esta oportunidad, porque esto en verdad es histórico, ¿no? Esto va a quedar. La idea en las conversaciones que tuvimos, inicialmente iba a ser una entrevista corta, bueno, corta no, una entrevista de unas 2, 3 horas, y al final nos dimos cuenta de que tenía que ser una miniserie, ¿no? Entonces estamos haciendo una serie de entrevistas. No sabemos todavía cuántos episodios va a tener. Este es el primero. Probablemente tenga unos 3, 4, 5 episodios, no sabemos aún. Y la idea es obviamente cubrir la historia, todos los años de la conciencia de Krishna en el Perú. Eso por un lado. Por otro lado, también a nivel personal, ¿no? O sea, para mí es muy emocionante poder conversar con Daru Krishna y estar aquí con los devotos. Porque si bien ustedes saben, yo ya no soy, digamos, formalmente un devoto Hare Krishna hace muchos años, mi historia como Hare Krishna está ligada un 100% a Daru Krishna Prabhu, el templo de Chosica. Y cuando yo tuve las dificultades que me pasaron a mí en mi vida espiritual, la única persona que nunca cambió, que siempre se mantuvo exactamente igual conmigo y me trató tal como me trataba el día anterior, y eso hasta el día de hoy. A él no le importa que yo sea un caído, ¿no? Venido así como de lo peor. Él siempre está ahí y no cambia su forma de tratarme. Entonces, esta entrevista para mí es muy especial y quiero agradecer a Krishna Rami y especialmente a Daru Krishna por permitirme conversar con él hoy día. Bueno, vamos a empezar por el inicio, como debe ser. Daru Krishna, bienvenido. Gracias, gracias por tus palabras, gracias por la invitación, gracias a Guneshwara, a todos los devotos que han estado pendientes de la entrevista, por esta oportunidad. Y como tú dices, como tú bien dijiste, al final todas estas son oportunidades que los devotos nos dan para poder hacer servicio.
Y sí, yo creo que es un buen servicio el repasar la historia. Una sociedad que no tiene historia, que no reconoce su historia y que no aprende de su historia, jamás podría progresar. Así que mis respetos, mis reverencias a los organizadores y a todos aquellos que ahora están asistiendo a digamos, a este encuentro. Bueno, la historia de Hare Krishna en el Perú comienza en los años 70, pero yo quería ir un poco más atrás. Quería conocer la historia de Daru Krishna antes de Daru Krishna, ¿no? Cuéntanos un poco dónde naciste, cómo era tu familia, ¿no? Y si de alguna manera tus primeros años, ¿no?, en tu familia llevaron a que tú pudieras al final comenzar este camino espiritual. Sí, bueno, yo nací en Buenos Aires y nací en una familia relativamente conservadora, de padres que pues siempre me han dado todo lo que necesitaba. Jamás en mi casa había una discusión, había gritos, peleas. He vivido una niñez, yo diría, envidiable. He tenido todo lo que necesitaba en la vida, buenos amigos, buena educación. Pero era una época en la que pues nuestra generación de alguna manera se enfrentaba a la anterior, buscábamos algo diferente. Y sí, tuve afortunadamente una madre que me crió, digamos, me crió como lo que ella era, una persona religiosa. Y a pesar de que yo no era, podríamos decir, tan bien comportado en general, Ahora. recuerdo que ella me enseñó a hacerlo dentro de la iglesia y me enseñó. En realidad me enseñó a tener una relación con Dios, básicamente. Y como a muchos de nosotros nos pasó, no nos frustramos con Dios, pero nos frustramos con la religión organizada, ¿verdad?, en la que nos habíamos formado. Y en un momento, pues, definitivamente rompí palitos con la iglesia y me dediqué a explorar otras filosofías. Mi padre era un ávido lector. Y me hizo llegar libros muy interesantes. Recuerdo que en esa época, en los 18 años, me regaló un libro de Hermann Hesse, que había definitivamente estudiado los Vedas, era incluso un admirador del Bhagavad Gita. Ese tipo de lecturas me inspiraron muchísimo ¿Te acuerdas qué libro era? el primer libro que leí era Demian, que recuerdo que tiene una parte en la que se explica cómo el pollito dentro del huevo está tratando de salir, pero solito no puede. Y que la gallina desde afuera empieza a picotear el huevo y que al final el hecho de que el pollito pueda salir es un esfuerzo del pollito, pero también de la gallina. Y esa es nuestra filosofía, en realidad. Bueno, No es. déjame decirte que esto es una sorpresa para mí. Yo no lo sabía, no sabía que ese libro te había influido tanto en tu vida. Es cuando la gente me pregunta qué libro ha influido más en mi vida, ese justamente ese, Demian de Hermann Hesse. Y me sorprende mucho. Bueno, lo conocí en mi época de la Iglesia Católica, en el sodalicio, pero hasta ahora es un libro que me ha acompañado toda la vida, así que comenzamos bien. Sí, bueno, es un clásico y además esa parte al menos, quizás no todo el libro, pero esa parte está muy de acuerdo con nuestra filosofía. No es simplemente nuestro esfuerzo ni tampoco es únicamente la misericordia de Krishna, es nuestro esfuerzo y Krishna va a reciprocar. Bueno, en realidad yo siempre pensé que había nacido en el país equivocado. Nunca me gustó el ambiente, sobre todo en la época en la que yo era adolescente. Así que a los 20 años, ni bien pude, salí con un rumbo que, bueno, para mí la meta final era la India y tenía que pasar por Perú y ahí me quedé. Claro, después de unos años fui a la India. ¿Dónde Pero llegaste bueno, primero en el Perú? ¿A qué ciudad? ¿A Cusco? viví como un mes en Arequipa, después fui a Cusco y después estuve en Lima. En Lima yo conocí a Vasudeva Parayana en la esquina del Arco y Benavides. Una tarde de verano
en el de enero de 1976, y eso cambió mi vida, porque aunque tenía muchos amigos, digamos, en ese momento, peruanos y extranjeros, él era una persona completamente diferente, que tenía, bueno, tenía un discurso espiritual muy interesante, pero también estaba llevando una vida espiritual muy interesante. Y yo no había conocido a nadie así. Yo empezamos a conversar a las 5 de la tarde en esa esquina, y eran las 10 de la mañana del otro día y no terminábamos nuestra conversación. Claro, no en el mismo lugar. Yo vivía en Magdalena en ese entonces, nos fuimos caminando, estuvimos en mi casa, y después de un buen rato caminamos de regreso a Miraflores, y yo me quedé en su casa y me quedé a vivir con él, y a los no más de 3 semanas nos mudamos al Cusco. Exactamente, eso es lo que te quería preguntar. ¿Cómo es que, cuál es la decisión para ir en el año 76 al Cusco? Bueno, simplemente los dos habíamos vivido ahí y nos cansamos de estar en la ciudad, y el Cusco en ese momento era conocido como el segundo Katmandú. Uh-huh. No era el lugar turístico que es hoy, definitivamente, o en las últimas décadas. Había personas que venían de haber estado en India, en Nepal, muchos europeos. Por ejemplo, en Cusco fue que yo prácticamente me volví vegetariano gracias a la influencia de este tipo de personas. Claro, nadie hasta ese momento me había hablado de Krishna. Claro, ¿y ahí cómo es? Porque hasta ahora, digamos, Vasudeva no era un devoto, vas al Cusco, no. Todavía no conoces a los devotos. ¿Cómo así es que, a quién conoces primero en Cusco? ¿Quién es el primer devoto Hare Krishna que conoces? Y nosotros, en realidad, la verdad que teníamos una buena ensalada de cristianismo, de Nuevo Testamento con filosofías orientales, libros de misticismo, pero ningún libro védico propiamente dicho. Entonces ahí yo conozco a un muchacho exactamente de mi edad, inmediatamente nos conectamos muy bien, le decían Pancho, su nombre era Francisco, era músico, y también en él encontré algo muy especial. Y un día yo estaba soltándole todo lo que pensaba y toda la ensalada pseudo espiritual que tenía en mi cabeza, en la Plaza de Armas de Cusco. Y nunca me voy a olvidar el momento en el que él me dijo: ¿tú conoces algo sobre los Vedas? Y dijo: bueno, me resuena, pero la verdad que no, nada concreto. Y entonces me dijo: tú y tu amigo, o sea, Vasudeva, por favor vengan a mi sitio esta noche y yo quiero a ustedes mostrarles algo. Entonces nos aparecimos en el cuarto del Hotel Bolívar, que era uno de esos hoteluchos del Cusco, ¿no? Muy, muy baratos, donde uno podía vivir meses enteros y pagaba menos de lo que pagarías un alquiler en una casa normal, prácticamente. Y llegamos de noche y él tenía prácticamente todos los libros, excepto el Bhagavad Gita, en español, de Srila Prabhupada. Y ahí nos enteramos que él había vivido en el templo de Buenos Aires, pero en esa época ser un devoto en Argentina era algo, por ahí lo vi a Dharmananda Prabhu, mi gran amigo, está muy consciente él de lo que significaba ser un devoto en ese ambiente tan hostil. Entonces Prahladanath estuvo ahí, no sé si habrá estado un mes, no recuerdo. A ver, vamos a hacer el salto, porque estabas hablando de Francisco Pancho. Sí. Y ahora, exacto, resulta, bueno, que Francisco Pancho es Prahladanath. Es Prahladanath Prabhu, sí. ¿Era Prahladanath en ese momento? No, él no era un devoto iniciado, pero okay, era un devoto convencido. Era alguien que hacía su yapa y que estaba completamente convencido de la filosofía y la sabía presentar. No solamente eso, sino que la sabía presentar de una manera muy atractiva para gente como nosotros. O sea, realmente la presentación que él me hizo de conciencia de Krishna fue muy atractiva. Claro que no habló tanto al principio, sino que nos dejó con los libros y él se fue a dormir. Ahora, nosotros teníamos otro amigo, José, que luego pasó a ser Bhagavan Acharya, que en ese momento también estaba con nosotros. Vivíamos los tres juntos, en realidad. Y los tres fuimos al cuarto de Prahladanath, o sea, Panchito.
Y él se tiró a dormir y nos dejó con el Srimad Bhagavatam, el Sri Upanishad, La Perfección del Yoga y algunos otros libros más. ¿Cuál fue el primer libro que leíste? ¿Cuál fue el que te llamó la el atención? El Srimad Bhagavatam. O sea, el primer libro de conciencia de Krishna que tú tocaste y leíste fue el Srimad Bhagavatam. Leí un poco del libro de Krishna. Uh-huh. Y cuando leí la introducción de George Harrison, algo me hizo clic. Uh-huh. Porque cuando yo tenía 14 años, estábamos, digamos, cenando con la familia. Yo estaba cenando con mi familia y resulta que aparece un documental en la televisión, en ese momento en blanco y negro, con George Harrison sentado con un grupo de devotos, que para mí eran monjes, ¿no? ¿De dónde serían? Uh-huh. Ni idea. Yo jamás había visto un devoto cantando Hare Krishna y George Harrison tocando los cartels. Y bueno, mi profesora de inglés a mí me enseñó inglés con las, entre otras cosas, con las letras de las canciones de los Beatles. Uh-huh. Y yo tenía la foto de los Beatles, en vez de tener fotos de Krishna, tenía fotos de los Beatles, ahí eran mis deidades adorables. Y entonces, cuando yo hice documental a los 14 años, yo no entendía como una persona que había llegado a donde él había llegado, tan joven, y consiguiendo todo lo que una persona de esa edad puede querer en la vida, estaba en ese tipo de situación, con unos monjes rapados, con túnicas, y cantando algo que yo no entendía en ese momento. Y cuando leíste el libro donde Panchito, en el Bolívar, hiciste ese clic con eso y te sentiste identificado con esa realidad. Absolutamente, ahí empecé a entender ciertas cosas, también entendí algo de lo que me llamó mucho la atención, porque en el año 70 salió My Sweet Lord con el Mahamantra. Uh-huh. Y en esa época también había una obra de teatro que se llamaba Hair, que era internacional. La famosa era de Acuario, era como un himno prácticamente, iba por todas partes del mundo. Y cantaban como el Mahamantra. Hair como pelo, ¿no? Sí, cantaban no, el Mahamantra. Y de alguna manera, todo lo que era el mantra, los devotos y todo este movimiento de Nueva Era estaba asociado. Pero en realidad yo lo único que supe del movimiento cuando estuve en Buenos Aires era que, digamos que si ya eras un hippie y te pasabas de vueltas completamente, te volvías Hare Krishna. Esa era como la idea. Y me llegó un folleto una vez que más apachurri no podía oler, y en un tren, un sábado a la noche, yo tendría... Bueno, creo que fue un año antes de viajar. Una devota se me acercó, iba con un amigo, Ananda Murti. Tuve la fortuna después de poder ser su anfitrión en Chosica y hacer un servicio por ella. Porque cuando se me acercó y me ofreció un folleto, yo le dije si no tenía algo para, ¿no? Para ayudarte a leerlo. Para la cabeza. Entonces, ella me dijo que no, que en realidad el mantra y etcéteras, etcéteras, era lo que yo necesitaba. Y la verdad que yo no me burlé de ella, pero le hablé con cierto sarcasmo, ¿no? Y después de unos años me la encuentro ya siendo devoto. Uh-huh. Y me di cuenta que era una tremenda devota. Y como digo, en Chosica, décadas más tarde tuve la oportunidad de recibirla y de ayudarla en todo lo que pude. Fue muy bueno. Regresemos al cuarto de Panchito. Te quedas con el libro. Al cuarto de Panchito. ¿Y qué pasa cuando Panchito se despierta y ustedes leyeron? No, pero primero yo leo el Bhagavatam y llego hasta, creo que leí el volumen, todo el primer volumen del primer canto. En esa época creo que eran dos volúmenes. Y yo me di cuenta de que todo lo que estaba buscando era ahí, estaba ahí. Porque de todo lo que había leído jamás había encontrado algo autoritativo, que decía exactamente las cosas como son. O sea, cómo se produce la creación material y por qué se produce, cuál es el propósito. ¿Existe un mundo material? ¿Existe un mundo espiritual? ¿Somos almas? ¿Existe Dios? Se llama Krishna. ¿Toma la forma de Mahavishnu para crear los universos? Y dije, esto tiene que ser. Esto es esto, o sea, definitivamente es lo que estaba buscando. Y Pranadana me cuenta que cuando él se despierta a las 6 de la mañana, me encuentra a mí en cuclillas, apoyado contra la pared con un libro. Uh-huh. Entonces, en ese momento,
Los otros también, no, ninguno de los tres durmió, los tres estuvimos toda la noche leyendo. Y él vio nuestro interés y sabía que nosotros teníamos un plan para entrar por Quillabamba a la selva e internarnos ahí, quién sabe. Ese era nuestro plan. Queríamos alejarnos completamente incluso del Cusco e ir a vivir a la selva. Y él dijo, ok, está bien, es un buen plan, pero ¿por qué primero no van a conocer a los devotos? Porque yo creo que ustedes van a recibir mucho beneficio y yo los veo a ustedes como candidatos para ser devotos. Claro, pero en la selva no habían devotos, entonces los mandó a Brasil. Nos dijo que nos vayamos a Brasil. Y ustedes así nomás, o sea, como ya, o sea, lo habían conocido recién y dijeron, ya nomás, nos vamos, no importa. A los 2 días estábamos tomando el tren a Puno, Vasudev y yo, porque José, o sea, Bhagavan no tenía los documentos al día, pero tenía un buen saco, me acuerdo, que lo vendió en la estación para ayudarnos a comprar los boletos. Y pues es demasiado larga la historia de cómo fue que llegamos a Brasil, pero llegamos a Brasil. Para Vasudev tenía familiares en Río de Janeiro, ¿no? Claro, Vasudeva tenía familiares en Río de Janeiro. Y entonces, como el primer lugar en el que nos contactamos con los devotos fue en Sao Paulo. Uh-huh. En realidad nosotros no éramos de ir al cine, pero así, la única película que vimos juntos fue Jesucristo Superstar. ¿Ok? Y dicho sea de paso, cuando yo lo vi a Vasudeva la primera vez, viniendo, ¿verdad? Por Larco, como quien viene del Parque Kennedy hacia Benavides, y yo de la vereda de enfrente, dije, ¿y esto qué es? ¿De dónde salió este personaje? Pues venía con el pelo hasta aquí, tocando la flauta, ¿verdad? En medio de toda la gente normal, y era algo así, pero completamente fuera, así como que había salido de otra dimensión. Bueno, habíamos ido a ver solamente esa película, y en Sao Paulo fuimos a ver una ópera del grupo Who que se llamaba Tommy, porque nos... digamos, no teníamos, en realidad no teníamos de dormir, estábamos haciendo tiempo. Y cuando salimos del cine, había un devoto que se llama Achala, un brahmachari, con los libros ahí en la puerta del cine. Uh-huh. Entonces, wow. O sea, le compramos, bueno, en realidad creo que le compramos un libro, nos regaló todo el resto, en portugués, y le dijimos dónde y cuándo podemos visitarlos. Y él dijo, esta es la dirección, pueden venir a partir de las 4 de la mañana. Bueno, a las 4 de la mañana estábamos nosotros ahí. Estuvimos durante todo el programa de la mañana, pero nuestro plan no era quedarnos en Sao Paulo, sino ir a Río Janeiro. Uh-huh. Aunque ahí no había templo, entonces, pero había que ir por la familia de Vasudeva y luego regresaríamos a Sao Paulo. Pero bueno, hicimos todo el programa de la mañana. Todos los devotos, era un día de maratón de Sankirtan, de distribución de libros. Todos los devotos se fueron, se quedó solamente el comandante del templo y a nosotros nos tocó lavar todos los platos y las ollas. Y cuando nos dijo que limpiemos el templo, ahí ya nos escapamos, ¿no? Porque ya como era demasiado. Ese fue nuestro primer servicio, toda la mañana, casi hasta el mediodía, trabajando ahí en el templo de Sao Paulo, el primer templo de ISKCON en Sao Paulo. Y ahí emprendimos viaje a Río de Janeiro. Y bueno, la historia es muy larga, cómo fue que llegamos a los devotos, pero llegamos. Pero aunque, tú, cuando llegan a Río de Janeiro, hay un problema entre tú y Vasudeva. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, como digo, la historia es muy larga. La cuestión es que nos perdimos, así de simple. O sea, simplemente nos perdimos. Yo no lo vi más a él, él no me vio más a mí. No es que teníamos un problema entre nosotros, simplemente nos perdimos. No, claro, y llegamos separados a Río de Janeiro. Y gracias a que yo me encontré con los devotos en la calle, que en realidad supuestamente no debía haber devotos ahí, me encontré con un par de devotos que había visto en Sao Paulo. Y me dijeron, digo, ¿qué hacen acá ustedes? Me dijeron, acabamos de llegarnos unos días, venimos a abrir un templo. Y bueno, por si acaso vimos a tu amigo. Y entonces yo le dije, bueno, si lo ven de nuevo, por favor, denle esta nota. Así que les pasé una nota avisándole a Vasudeva dónde yo estaba. Me encontró al día siguiente. Y me dijo,
¿Pero ¿Qué dónde había? estabas tú? ¿Dónde habías estado viviendo? Yo estaba viviendo en en una playa, en un Exactamente, kiosco de en un venta kiosco. de, en un kiosco de venta de gaseosas y sándwiches que estaba abandonado, pero realmente era increíble con vista al mar, ¿no? Así que ¿Qué estaba feliz ahí. capacidad para ver lo bueno en medio de esta situación? Sí, bueno, en realidad estaba feliz, pero me faltaba mi compañero Claro. de vida, pues, ¿no? O sea, y cómo hacer para encontrarlo. Bueno, tomé un bus a la ciudad, estaba en una librería y olí incienso y había dos devotos pasando y ellos fueron los que me dijeron que lo habían visto a él. Les di la nota, al día siguiente me encontró. Yo tenía, a mí me habían picado zancudos, tenía los pies hechos así un desastre. Y él me dijo que conocía una posta cerca, una posta médica y que me podía llevar, pero que después íbamos a ir a una casa, a un departamento en Copacabana, en el que los devotos estaban viviendo, de un amigo, ¿no? Estaban viviendo temporalmente ahí con un sanyasi. Entonces yo me resistí al principio, él me convenció, fuimos a la posta médica y la enfermera prácticamente me arrinconó y me puso una inyección de penicilina en el brazo. Con tal mala suerte que me la dio en el tendón, así que fue una cosa, pero horrible. Y yo me fui, bueno, y de ahí salimos y nos fuimos directamente a esa casa, que era un departamento como el sexto, octavo piso. Cuando llegamos, la clase ya había empezado, efectivamente ahí estaba el sannyasi, se llamaba Viraja Prakash, venezolano, hacía muy poco que había tomado, Shrila Prabhupada le había dado sannyasi, unos meses. Y lo había mandado a Brasil para que justamente abra el templo de Río de Janeiro. Entonces, ni bien nos sentamos atrás de todo, el sannyasi nos hace como una especie de saludo, solamente moviendo la cabeza, y continúa su argumento. Y el argumento que estaba dando el sannyasi en ese momento era que si tú tienes una infección y te aplicas penicilina, lo único que vas a poder es puedes atacar o aliviar el síntoma, pero no vas a solucionar la causa, que es obviamente el típico argumento que damos cuando decimos que se tiene que ir a la causa de todos los problemas, que es el condicionamiento material, y no tratar simplemente de poner parches tratando de disfrutar en este mundo. Pero la primera cosa que yo escuché, la primera prédica, porque en realidad en San Pablo nosotros no escuchamos ninguna clase. Entonces, lo primero que yo escuché de un devoto fue ese ejemplo de la penicilina cuando hacía media hora que a mí me habían puesto una inyección de penicilina. Entonces yo lo miré a Vasudeva y le dije, ¿qué está pasando acá? ¿No? Y después le dije así, le dije, acá es. O sea, llegamos y punto, ¿no? Entonces estuvimos ahí, no había Bhagavad Gita había una sola copia del Bhagavad Gita en español. Y Vasudeva empezó a copiarla, escribía muy rápido, con una letra, una caligrafía muy, muy bonita, y se decidió a copiar el Bhagavad Gita, escribirlo, transcribirlo en un cuaderno. Transcribir la vaguita Sí. completo. Bueno, esa era la idea. No sé cuándo iba a terminar, pero afortunadamente el sannyasi fue a ver a Shrila Prabhupada a New York y estuvo una semana con Prabhupada, y cuando regresó nos trajo un Bhagavad Gita. Fue nuestro primer Bhagavad Gita. Entonces le quitó, o sea, en vez de Vasudeva se hubiera llamado Vyasadeva, Sí, o sea, si lo imagínate. llegaba a hacer. Claro, entonces a las 2 semanas se nos acerca Kuladev, un devoto que justamente ese año, creo, o el siguiente año, fue el mejor distribuidor de libros del mundo. Un devoto muy dulce. Dicho sea de paso, el grupo de devotos brasileños que estaba en ese momento, eran como, creo que 14 devotos brasileros y 2 argentinos. Era un grupo de primera. Eran devotos muy dulces, muy atractivos, muy carismáticos. Sabían muy bien la filosofía. El ambiente que habían creado ahí era magnífico para empezar la vida espiritual. Entonces él se nos acercó y nos dijo, hemos alquilado una casa. El barrio se llamaba La Barra. ¿Cómo se llama? Barra da Tijuca, algo así, ¿no? Barra Vela da Tijuca, una cosa así. ¿Y qué tal si ustedes vienen a vivir con nosotros?
Entonces, ahí en Río. claro, y de paso nos ayudan a arreglar la casa, porque realmente la casa, o sea, había que pintarla, estaba hecho un desastre esa casa. Una casa muy bonita realmente y en un lugar muy bien ubicado, realmente muy cerca de donde yo estaba viviendo antes de encontrar a Basudeva. Pero la casa estaba terrible. Entonces fuimos a Claro, pero vivir. estaba mejor que el kiosco. Ah, sí, definitivamente. Claro, ya éramos dos viviendo en el kiosco en esa época, ¿no? Bueno, fuimos, o ¿Qué sea, nos pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué mudamos. pasaba con, mientras tanto, qué pasaba con Pralada, Nat? Ah, Pralada se quedó en Cusco, ¿Ya? haciendo, fueron, nosotros nos ausentamos 3 meses y medio, creo. La última vez que hablé con él, yo estaba por ahí, me aseguró que era por lo menos 3 meses y medio. Estuvo en Cusco haciendo austeridades, realmente, haciendo ayunos, comiendo solamente frutas y haciendo vayan y haciendo yapa, para buscar una inspiración y tomar una decisión en su vida espiritual. Dónde ir, porque él ya estaba pensando que le tocaba ir a rendirse a algún templo, pero no, todavía no tenía ninguna decisión en mente. Así que eso es lo que estaba haciendo él. Se quedó todo ese tiempo que nosotros estuvimos en Brasil en el Cusco. Y ustedes estaban en Río de Janeiro, ¿y cómo así termina la historia ahí? ¿A dónde terminan yendo? ¿Cómo termina la historia en Río de En Río de Janeiro? Janeiro, sí, o sea, ¿a dónde van después? Bueno, nosotros, no, lo que sucede es que cuando los devotos nos invitan, nosotros empezamos a vivir como bhaktas, como brahmacharis en el templo, por 3 meses. Y vivimos la vida que vive un brahmachari, entrenados por un sannyasi que era sumamente estricto. Y aprendimos absolutamente todo. A mí me pasó algo que yo nunca lo dije en público, estas cosas es un poco, no sé, pero yo he visto que hay muchos devotos que han entrevistado sobre memorias de Prabhupada y sí han dicho cosas por el estilo. Yo creo que puede ser un buen momento porque para mí ha sido la experiencia que me ha convencido completamente de tomar refugio en Shila Prabhupada. En esa época no había grandes cuadros de Prabhupada, en realidad ni había cuadros en ese departamento. En el templo de San Pablo estuvimos horas, no había deidad de Prabhupada ni nada por el estilo. Entonces nosotros estábamos más centrados en la filosofía hasta ese momento. Y Prabhupada sí era el autor de los libros, pero no teníamos conciencia de Prabhupada. Entonces esa noche, la primera noche que yo duermo en un ashram, yo tengo un sueño y aparece Prabhupada en una vyasasana hermosa, azul, y los devotos que estaban viviendo en ese momento ahí, y yo estaba en la última fila, y Shrila Prabhupada se dirige a mí y me dice: estoy muy satisfecho y muy contento de que estés aquí. Y señala a un devoto que estaba adelante y me dice: este discípulo mío, textuales palabras, es muy bueno, muy buen discípulo, y él te va a ayudar en todo lo que tú necesites. Síguelo. Y en ese momento que Prabhupada dice: síguelo o hazle caso, se prende la luz del cuarto donde vivíamos, estábamos viviendo todos en ese momento, y el sannyasi dice: arriba, a levantarse, Mongol Arti. Yo digo: bueno, qué poderoso, Prabhupada como guru, me dio la bienvenida a su templo, a su ashram. Hasta ahí, increíble. Pero lo más increíble fue que después yo no le comenté este sueño a nadie, incluso no se lo conté a nadie, y al devoto en cuestión se lo conté después de 30 años, cuando me enteré dónde estaba, mandándole una carta de agradecimiento y mostrándole cómo Prabhupada en mi camino espiritual lo había utilizado como un instrumento. ¿Por qué? Porque después de hacer todo el programa de la mañana y desayunar, el sannyasi me llama y me dice: ¿lo conoces a Sadhya Shrestha? Yo digo: sí, pero lo conocí igual que a los demás devotos. Yo no tenía una relación especial con nadie. Con todos tenía una relación amical, pero no había desarrollado una relación especial con ninguno de ellos. Y me dice: bueno, ¿por qué él está encargado del segundo piso donde van a vivir ustedes, los brahmacharis? Va a ser un trabajo de unas 2 semanas. ¿Te animas a ser su asistente? Y digo: sí, de todas maneras. O sea, yo decía para mí adentro: bueno, Prabhupada me dijo que este era el devoto, que, o sea, yo tenía que seguir. Ahora, sin decirle nada a este devoto, no era 8 horas por día de estar con él, sin exagerar, porque todo el día
teníamos que lijar las ventanas, todo era un trabajazo. La casa quedó una pinturita al final. Las 8 horas por día que yo estuve con este devoto, estas 2 semanas, nunca paró de hablar. Jamás. Desde lo más cotidiano que un brahmachari tiene que saber acerca de cómo vivir en un ashram. Me acuerdo que compartíamos, había un solo dentífrico, había que apretar del lado de atrás, ¿no? Y hasta, mira, cómo usar el baño. Desde eso hasta veía una arañita y aprovechaba eso para presentar un punto filosófico. O sea, conclusión, eso que Srila Prabhupada me dijo en ese sueño se cumplió en un 100% con este devoto, sin que yo le revele a él esa instrucción que yo había recibido. Entonces, después de eso, era como, ¿qué me decía mi conciencia? Ah, estás buscando la verdad, estás buscando un maestro, porque yo incluso cuando nos perdimos y yo estaba caminando prácticamente por el medio de la selva, entre São Paulo y Río, porque no tomamos la carretera principal, en un momento yo ya estaba desesperado con la ensalada que tenía en la cabeza y pedí por favor un maestro. Entonces una voz me dijo, ah, tú que estabas pidiendo maestro, a ver, o sea, ¿quieres una prueba más que esta, de que este es tu maestro? Como decimos, creer o reventar. Pero nosotros al Sanyasi le dijimos siempre que no nos íbamos a quedar, porque habíamos dejado a la persona que nos había introducido a la conciencia de Krishna en Perú, teníamos amigos y nosotros querríamos regresar para ser conscientes de Krishna ahí y ayudar, porque en Perú no había un templo. Y finalmente, entonces, regresaron. Sí, fuimos donde él un día a despedirnos y nos dijo, miren, hagan su yapa y ofrezcan todo lo que coman a Krishna. Nos dio sus bendiciones y regresamos. Cuando llegamos a Cusco, recuerdo que eran como las 6 de la tarde, había muy poca gente, por alguna razón, un poco más tarde quizás, en la Plaza de Armas. Y casi se puede decir que la única persona que estaba ahí era Prahlada. Entonces fue un encuentro muy emocionante, porque Panchito, Aribol, Hare Krishna, todas las flores de Srila Prabhupada, y este estaba que, wow. O sea, y nosotros con la yapa colgada, Kanti. Funcionó su plan. Sí. Entonces, bueno, él había alquilado un lugar muy bonito en una casa gigantesca que después lo volvieron un hotel, que es de San Blas, subiendo por 7 Angelitos, así se llamará, esos nombres bien curiosos que tienen las calles en Cusco, ¿no? Está la calle Ataúd, Buendía, o sea, unas cosas muy esperadas. Sí. 7 Angelitos, ¿eh? Había 7 Angelitos ahí, un relieve, y era la última casa de la izquierda, y ya después está la subida a Sasobama, prácticamente, de ahí te podías ir caminando. Y Prahlad alquiló un cuarto amplio ahí, con una vista muy bonita, y una casa típica cusqueña, y nos llevó ahí a vivir con él. Y ahí empezamos a compartir toda nuestra experiencia, y nos dijo que José, lamentablemente, había sido deportado. Lo habían encontrado sin documentos, así que, bueno, estaba muy triste que no lo encontramos. O sea, ¿quiénes eran? Solamente Prahlada, Vasudeva y tú. Sí, y ahí fue que al día siguiente Prahlada dijo, bueno, ya con esto que me han mostrado ustedes, yo me voy a vivir un templo. Así. Estaba todavía no muy decidido, aparentemente, dijo, yo me voy a vivir un templo. Me voy a Bolivia a despedir a mis padres, paso por aquí de regreso y voy a ir a ser devoto en el templo de Venezuela, que era, de acuerdo a lo que él había investigado, el mejor lugar para ir. Brasil era simpático, pero el idioma siempre es, de alguna manera, un poco difícil estar en un lugar donde no hablas tu idioma. Y el templo de Venezuela era un lugar, el ambiente era muy, muy bueno. Era un grupo de devotos también, muy buenos, y Prahlada dijo, me voy para allá. Entonces, nosotros nos quedamos allí, y como trajimos un montón de libros, teníamos las fotos del Parampara, el Panchatattva, y hicimos un altar. Ese es el altar de Lima. Ese es el primer altar decente que tuvimos en Lima. No,
el altar, en esa época nadie sacaba fotos, nosotros no teníamos cámara, yo no tengo ni una sola foto ni del viaje a Brasil, ni de los primeros tiempos en Cusco, nada, cero, ni una foto tengo de esa época. Pero bueno, entonces con los cuadros, perdón, con todas las fotos de los cuadros, las láminas, hicimos un altar en esas repisas que naturalmente hay en las paredes gruesas de esas casas antiguas de Cusco. Se arrancaron las fotos de Parámpará de los libros y sí, con eso armaron su primer altar en el Cusco. Exactamente. Panchatadva, Parámpará, hasta Gorky Kishordas Babaji, y arriba pusimos Radhe Krishna con las gopis en Vrindavan. Y bueno, seguimos obviamente la instrucción del sannyasi, ofrecíamos todo el boga. No hacíamos arti, no teníamos los elementos, no habíamos aprendido los detalles tampoco de adorar en el altar, ¿no? Hacíamos servicios meniales en el templo nosotros. Pero después sí te lo sabías bien, ¿no? Porque cuando yo hice mi primer arti en Chosica, salí de ahí y como me había equivocado y había pasado primero el pañuelo y después el agua, tú con tu cara seria, como siempre, ¿no? Yo salí así como todo inocente y me dijiste, ah, o sea, que tú te secas y después te bañas. Sí, suena a mí. Sí. Claro. Nunca más me olvidé del orden. Pero claro, sí, ustedes ahí no sabían nada. Entonces, mira, no tenías nadie que se burle de ti en la puerta. Nosotros leíamos, hacíamos yapa, hacíamos las ofrendas y algunas personas que nos conocían empezaron a llamarle al lugar el templo. Uh-huh. Y traían frutas para que nosotros ofrezcamos. Así que en un sentido podríamos decir que extraoficialmente ese es el primer templo Hare Krishna del Perú. Uh-huh. Porque teniendo por lo menos así, a la cabeza a Prahladanath. Claro, Prahladanath, nosotros establecimos eso cuando Prahladanath se había ido, y uh-huh, cuando regresó de Bolivia, ya teníamos el altar, y bueno, se quedó unos días con nosotros, no recuerdo cuántos días se quedó con nosotros, pero un buen día dijo, me voy, y yo lo fui a despedir a la estación de tren para que tome el tren a Arequipa. Y le dije, porque yo perdí mi pasaporte cuando en Oruro me robaron el pasaporte cuando regresaba de Brasil. Yo dijo, fui a denunciar la pérdida del pasaporte en la policía de Oruro y me quería meter preso. O sea, en fin. Dije, ahora vengo y me perdí. Y yo dije, ¿qué voy a hacer? Y así que al final entré a Perú por la montaña. Hice lo que pude para entrar de todas maneras, pero estaba sin documentos. Entonces yo le dije, la verdad es que me da ganas de acompañarte, pero estoy indocumentado, no puedo. Me voy a tener que quedar acá. Bueno, Prahladana se fue, nosotros nos quedamos en Cusco con nuestro templito, improvisado y, como digo, extraoficial, pero templito al fin. Y claro, completamente convencidos de la filosofía y que la gente ya la conocíamos. ¿No? La gente iba. Sí, y además nosotros le contamos a todos los amigos que teníamos de nuestra experiencia, de nuestro viaje, y estaban muy intrigados por el cambio que había habido en nosotros. Y muy ávidos de escuchar también. Fue una experiencia muy interesante porque Krishna nos dio allí la primera oportunidad de predicarle a gente muy, muy como nosotros, digamos, ¿no? Uh-huh. Ahí nos hicimos la idea de que toda la gente devota iba a ser como nosotros, ¿no? Después ya te voy a contar cómo es que sí, nos convencimos de lo contrario con la experiencia que tuvimos en Lima. Pero bueno, pasaron unos días, no mucho, yo creo que no pasaron ni 2 semanas, y yo bajo a la Plaza de Armas a una hora que había muchísima gente. La Plaza de Armas estaba llena de gente, uh-huh, y ya era octubre, y se me acerca un chico con una, leyendo una hoja ahí con algo anotado, y se me acerca a mí, no se le acerca a nadie de los que estaban en la Plaza de Armas, se me acerca a mí y me pregunta dónde está la calle Siete Angelitos. Uh-huh. Bueno, yo le digo, ¿a quién estás buscando en la calle Siete Angelitos? Demasiada coincidencia. Y me dice, a ver, estoy buscando a Juan y a Daniel. Yo soy el segundo. Ah, me dice, tengo una nota para ustedes. Y Prahladana está escribiendo y dice, encontré a 2 devotos
que llegaron para ver si se podía abrir un templo y decidí quedarme con ellos para abrir el templo. Vengan inmediatamente para ayudar. A Lima. O sea, vengan a Lima inmediatamente para ayudar. Bueno, nosotros le teníamos una fe a Prarana absoluta y pues tratamos de, bueno, juntar todas nuestras cosas, que no eran muchas, y nos embarcamos para Lima. Cuando llegamos a Lima, la casa creo que tendría una semana de haber sido alquilada. ¿Y cómo fue que esta casa pudo ser alquilada? A ver, primero, bueno, digamos, ¿cuál es la dirección de esa casa? Juan de la Fuente 976, a dos cuadras del 28 de julio y a dos cuadras de la Vía Expresa. La famosa casa de San Antonio, la primera casa. Exacto. En Lima. Una casa muy bonita. Ahora, los dos devotos que habían llegado a Lima eran Jagajivan Prabhu y Hansamurti Prabhu. Jagajivan de Norteamérica, Hansamurti de Colombia. Pero no tenían Lakshmi, en realidad no tenían nada ellos. O sea, de ninguna manera podrían haber alquilado una casa. Pero resulta que el padre de Prahlada, viendo que su hijo se iba a ser monje y se iba. Es como, digamos, cuando alguien se va a hacer cura prácticamente, ¿no? O sea, se va. Me ha pasado. Claro. Y el papá le dio, creo que la última, Prahlada recuerda que fueron como $3.500, que en esa época era una barbaridad de dinero. Una barbaridad de dinero. Y bueno, pues Prahlada decidió poner absolutamente todo para alquilar la casa, y bueno, la casa estaba completamente vacía. ¿Okay? Cuando nosotros llegamos, ya, como digo, yo creo que por lo menos estaban ahí una semana, y ya habían comprado la cocina y algunas cosas. Así que por eso yo siempre digo que si hay que darle crédito, obviamente Hansamurti y Prabhu, Jagajivan Prabhu tienen su mérito por haber venido representando oficialmente ISKCON, nadie puede quitarles ese mérito, pero la persona que primero enseña la conciencia de Krishna en Perú y logra que dos jóvenes, pues Vasudeva a mí me llevaba seis años, yo tenía 21 años y Vasudeva tenía 27, y Prahlada a mi edad. Pero él logra que nosotros vayamos a Brasil y nos formemos como devotos. Digo, cuando llegamos nosotros sabíamos todas las canciones, sabíamos la filosofía, y además de eso pone todo lo que se necesita para que se pueda alquilar la casa y ahí comience oficialmente la conciencia de Krishna en Perú. Así que si hay un pionero, si hay alguien a quien hay que darle el crédito, la primera persona es Prahlada. Entonces, éramos los cuatro, Jagajivan, Hansamurti, Prahlada y yo, pero en la misma semana, Bhakta Arthur, que después se vuelve al Kamitra, que vino de Brasil a correr olas. Así de simple. Y Marcandeya, Marcos, un colombiano que estaba vinculado con la GFU, la Gran Fraternidad Universal, se unen al grupo. Entonces éramos seis. Seis, exactamente. Ahora, desde el comienzo empezamos a salir a la calle con un folleto. Pero, claro, eso porque no había libros, te distribuían. No había libros. Era un folleto que tenía, era una página, no era una A4, era algo más grande. Dos hojas, cuatro páginas impresas. Y en una tenía un devoto, la figura de un devoto, la foto de un devoto, y una flechita, la sica, que quiere decir esto, la yapa quiere decir esto, ¿no? Explicando qué cosa éramos. Ya. Para después, que no le pregunten en la casa, porque es lo primero que pregunta la gente cuando llega. Claro, fácil darles el folleto, toma, acá está la flecha. Sí, después, no sé, ese folleto, yo nunca lo vi en ningún otro lugar del mundo, desapareció para siempre, pero de alguna forma creo que Jagajivan lo trajo, y ahí lo imprimimos, y tenía, era una porque tenía un artículo sobre la vida de Bhaktivinoda Thakur, con su sadhana diario, ¿no? Cómo vivía Bhaktivinoda Thakur, y era como un poco extraño, digamos, ¿no?
Pero bueno, eso era lo único que teníamos para distribuir en los primeros días, básicamente. Que salían todos a distribuir. No, Marcandella se quedaba en la cocina, era el cocinero. Pero bueno, yo no recuerdo de dónde salió la idea de ir al mercado mayorista de verduras y de frutas, o sea, la parada. Los domingos hacer Harinam, o sea, cantar, y con un costal a pedir donaciones. Ahora, por un lado iba muy bien, porque en cada mercado llenábamos una pick-up, una camioneta entera, de un lado de verduras, hortalizas, del otro lado frutas. Claro, pero también había ustedes... que aguantarse, había que aguantarse las papas, los tomates y los limones, sí, a veces que mares, podían caer en la cabeza. Y a la Gima fue una sola vez, me acuerdo, le tiraron una palta que cayó en la mirdanga y lo dejó todo palteado. Palteado en todo el sentido de la palabra. Una señora, toda buena gente, vino con una servilleta a limpiarlo. Esa fue la última vez que, la primera y última vez que fue a la parada. Pero bueno. ¿Y hacían solo Harinam así para pedir donaciones o también hacían Harinam en las calles, estando en Miraflores, por ejemplo, en el parque? Bueno, es que la verdad, en esa época solo eran los domingos allí porque teníamos mucho trabajo. Éramos demasiado pocos, teníamos que mantener la casa, limpiarla, colectar. Por ejemplo, ¿pero no hacían había cortinas. Programas los domingos o no? Sí, sí. Uh-huh. Y de alguna manera, desde el principio, los domingos la casa se empezó a llenar de gente. Uh-huh. Y algunas de las personas habían sido amigos nuestros, que venían para curiosidad, qué cosa pasó con estos, ¿no? Claro. O sea, pero también, y ahí está lo que para mí fue muy extraño desde el principio, mucha gente mayor, pero en algunos casos muy mayor. Señoras y señores, así caballeros, el presidente de la Sociedad Protectora de Animales, que también era dueño de una librería en Miraflores. Y yo decía, me parecía muy extraño. Claro, que han visto ellos, ¿no? Todos éramos recontra chibolos. El mayor era Basudeva, creo. 27 años, 27, 28 años en ese momento. Y pues yo recién había cumplido 22. Y sin embargo, pues venía un buen grupo de este tipo de personas, muy cultas, muy educadas, como ese tipo de gente que también tiene un lado místico, ¿no? Que había estado explorando, viendo a la GFU y por aquí, por allá, y el movimiento era algo, bueno, muy novedoso, pero también trayendo una filosofía que absolutamente nadie había traído en ese momento, hasta ese momento. Uh-huh. Bueno, entonces... ¿Y claro, cuándo llegan los libros? No, pero primero quiero decir que nos regalaban tanto, pero tanto boga, o sea, tantas verduras, tantas frutas, tanto de todo, y éramos 6 personas nosotros. Recién se nos unió Radha Madan Mohan, que había conocido a Yagayivan en Puerto Rico, que era Bhakta Raymond, de las Antillas Holandesas, y Yagayivan lo invitó y vino al Perú. Sí, fue como creo que el séptimo. Ella eran los 7 angelitos ya. Sí. Y Payoneer y Prabhu llegó casi casi a fin de año. Yeah. Porque ya iban, o sea, la idea no era quedarse ahí, era irse. Y nosotros éramos muy nuevos, entonces Payoneer era un devoto que ya tenía algunos años, así que él vino a encargarse del templo en ese momento. Pero bueno, había tanto que cocinar que todos los chicos del barrio venían. Yo me encontré en el Govinda con un hombre ya de 30 y pico de años que me dijo, si no me acordaba de él, que era uno de los chicos que venía del barrio de San Antonio a almorzar y a comer. En cualquier momento del día venían, recuerdo. Y los libros, yo no recuerdo exactamente, porque después de ese folleto, que la verdad no era lo más apropiado tampoco para distribuir, hicimos algo que se llamaba Bhakti Yoga, y ahí empezamos a salir y nosotros nos habíamos propuesto distribuir una cierta cantidad de esas revistas. Recuerdo que Pralana y yo teníamos que regresar sin falta para el Arti de la noche con 120 de esas revistas distribuidas. Uh-huh. Y eran en los microbuses, por todos lados, mercados, donde sea, y al final siempre llegamos, podíamos cumplir esa meta.
Yo creo que los libros llegaron ya hacia fin de año, en donde tuvimos la primera oportunidad de exponernos al público, porque alquilamos un puesto en una feria navideña muy popular que queda detrás de lo que ahora es el Vivanda de Pardo. Sí, justo sobre eso quería preguntarte. En esa feria hay como un giro, ¿no? Es como, digamos, la imagen de los devotos más pública comienza a partir de esa feria. Sí, a mí me toca ser el que atiende durante todo el mes de diciembre prácticamente. Vasudeva creo que era el que más me venía a ayudar en la tarde cuando, digamos, ya venía bastante gente. Ahí ya teníamos algunos libros, teníamos revistas, teníamos con polos, camisetas impresas, con Krishna y los Akas, tomando prayada, muy, muy lindo. No me acuerdo cómo nos habíamos agenciado esencias, inciensos. Y bueno, yo atendía con la túnica de Brahmachari, rapado, y obviamente llamaba bastante la atención. Incluso unos puestos más allá, había una familia que había puesto un puesto de juguetes y unas cuantas cosas. Y eran cuatro hermanas que, claro, en la mañana, como no había mucha gente, venían y a ver qué cosa este marciano hace, dice y vende. Nos hicimos amigos, fue muy simpático eso. Y la más chica, Estelita, tenía entre 3 y 14 años en ese momento. Y se vuelve, yo diría, la primera devota. La primera devota que entra es Malini, pero la primera devota realmente que se convence y de alguna manera, pues sí, se vuelve consciente de Krishna tan pequeña es Harilila. ¿Ok? Con quien hoy en día yo estoy asociado y trabajando. Bueno, ¿Este qué año sí. es? ¿Qué año es Eso fue, este? bueno, diciembre de 1976, el mismo año en que se abre el templo, y ahí, claro, mucha gente de Miraflores nos conoció, estábamos nosotros en Miraflores, eso atrajo más gente al templo. Y en esa feria había, justo los puestos estaban hechos de esteras, y atrás había dos chicos del Guru Maharaj, ¿no? Porque en San Antonio ellos tenían un centro antes que nosotros tengamos nuestro templo. Bueno, todo el tiempo estaban fumando marihuana y me tiraban el humo a través de la estera y me decían cosas como: Dios está en todas partes, relájate, una cosa así. Eran dos, era un argentino y un peruano, un limeño. Pero con el argentino no pasaba mucho. El limeño realmente era como más humilde, más interesado, José. Y él empezó a venir, los dos vinieron al templo, pero José se quedó. Y junto con Ajata Satru, que empezó a ver, eran los dos, se llamaban José, que era un estudiante de arquitectura muy educado, todo un caballero. Los dos empezaron a venir y fueron los primeros peruanos que se iniciaron en Lima con Shrila Prabhupada. Claro, la primera iniciación fue el 28 de marzo del 77. Ahí nos iniciamos Vasudeva, Pradhanath, Arkamitra, Radha Madan Mohan y yo. Entonces hay unas fotos, ahí están esas fotos. Esas fotos son de un rollo de fotos que se empezaron a tomar desde, yo diría, desde el comienzo. Yo recuerdo del mismo comienzo. Incluso ahí está Payoní, estoy yo, está Pradana, entre Payoní y yo, Radha Madan Mohan es el que está acá más cerca, y atrás está Arkamitra. El que levanta los brazos ahí atrás, estoy casi seguro que es Vasudeva. ¿Ok? O sea, estoy 100% seguro que es Vasudeva. Ahora, las fotos se empezaron a tomar prácticamente el mismo mes en el que alquilamos la casa, y el rollo, pues se sacó de la cámara, se terminó. Justo cuando Jagajivan fue a India. Entonces, Eso fue antes, estas fotos es antes que ustedes fueran iniciados o después. esta foto justamente, esta foto debe haber sido tomada en enero del 77. Pero desde
octubre, noviembre del 76, que se estaban sacando fotos con esta cámara y en este mismo rollo. Entonces Yagayiba se llevó unas fotos, yo recuerdo una que nos hizo poner a todos contra la pared, y quizás fue, podría haber sido justo en esos días, a los cinco que íbamos a ser iniciados, todos contra la pared, mirando hacia la cámara, y nos dijo que esas eran las fotos que iba a ver Shila Prabhupada. Entonces pidió una audiencia, creo que estaba Harisauri Prabhu de secretario, aunque él no fue el, digamos, el devoto que hizo el arreglo para que Yagayiva pida nuestra iniciación, o sea, las yapas y los nombres. Pero le mostró esa foto a Prabhupada y le dijo, estos van a ser sus discípulos en Lima. Entonces Prabhupada vio las fotos y empezó a encontrar parecidos entre nosotros y unos devotos conocidos de él, ¿no? Me hizo un par de comentarios. Y en Ram Naomi, el 28 de marzo, que cayó el 28 de marzo, ya las fotos Prabhupada las debe haber visto en febrero, en Mayapur, y nosotros recibimos las yapas y los nombres frente a ese altar, que fue el primer altar. Ahí sí lo puede mostrar el altar. Ese es el altar de la otra foto. A ver, Sí, es el altar de la otra foto. Antes, nosotros habíamos encontrado un cajón en la terraza de la casa, en el techo, y lo habíamos puesto contra la pared, y lo habíamos cubierto con una tela, una mandala, y ahí habíamos puesto un altar improvisado. Y después, como a los dos meses, es que... yo creo que eso fue en enero, por ahí, del 77, armamos ese altar. Ok, ese sería el primer altar en Lima. Sí, bueno, el segundo. El primero, como digo, fue uno un poquito más rústico. Uh-huh. Este fue el primero, digamos, formal, bonito, donde uh-huh. incluso después llegaron Gornitai, de India, ¿no? Ya. Yeah. Y bueno, y frente a ese altar nosotros tomamos la iniciación. Y recuerdo que luego nos fuimos todos a bañar al mar. Tomaron un baño, todos bajamos a la playa a bañarnos. Harilila no estuvo en la ceremonia, pero estuvo ese mismo día ahí presente. Y bueno, entonces Yagayiva nos dijo, bueno, la costumbre es que el discípulo sale, luego de ser iniciado, a pedir un dakshin. Uh-huh. En la cultura védica, para ofrecerle al guru. Como es brahmachari, no tiene medios para ofrecerle él el dakshin. Aunque los brahmacharis modernos ahora son diferentes. Sí. Le hacen una transferencia al guru. Por yape, yape. Por yape, ya. Yeah. Entonces, y nos dice que tenemos que hacer eso. Pero que no podemos vender, que eso es otra cosa que después los devotos comenzaron a hacer, para juntar el dakshin salían con libros. No pueden llevar nada. Así de mano pelada tienen que salir y pedir donaciones para el guru. Ok. Entonces salimos con pralana y no nos funcionaba. Acabo de ser iniciado por mi maestro espiritual y sí, claro, no me digas, hasta luego. Hasta que dijimos, vamos a visitar al teniente coronel Bringas, un hombre maravilloso que con su esposa y su hijo nos visitaban en el templo. Uh-huh. Que nos contó que la inteligencia del ejército, en el gobierno militar, que en ese momento era de Morales Bermúdez, ni bien llegamos nos investigó. Y él estaba en ese grupo de investigación. Pero nos investigó también que después el hombre prácticamente se hizo devoto. Entonces dijimos, vamos a visitar al teniente coronel. Fuimos, nos sentamos en su casa, fuimos iniciados, ¿verdad? Y bueno, nos dio 200 soles, nos dio algo que realmente no esperábamos. Y cuando llegamos, todo el mundo estaba, o sea, los otros tres estaban frustradísimos porque no habían colectado nada. Y nosotros todos orgullosos con un montón de Lakshmi al lado de lo que los demás habían hecho. Pero bueno, teníamos ahí un buen contacto y justamente nosotros dos éramos en ese momento los más allegados, pero nada ni yo al teniente coronel, ¿no? Bueno. Pero sigo pensando en qué momento llegaron los libros. Y salieron sí, a decir, los libros, pues, yo no tengo la memoria exacta, pero en diciembre ya teníamos libros. O sea, habrán tardado 2 meses en llegar los libros. Diciembre del 76. Sí, pero ahí hubo un caso así bien especial, porque en Argentina se les ocurrió, no sé por qué,
imprimir el primer canto en varios volúmenes pequeños. Yeah. Y ni siquiera había la misma cantidad de cada uno. Y eso llegó a Lima y eran carísimos. Villagallivo los encargó, no se dio cuenta de cuánto iba a costar eso, con el transporte y sacarlo de la aduana, y el precio de cada libro era completamente ridículo. Y encima teníamos que salir con un Bhagavatam que empezaba con la historia de Bhishma. Yeah. Bueno, cada quien, estando todo el día en la calle, salía y regresaba vendiendo, habiendo vendido 3 libros. Pues eso sí que fue dramático, o sea, la prueba de fuego para los sankirtaneros. Ahí estamos, Pralá, yo soy el que le está dando la mecha a Pralá Ana, ahí atrás está Arcamitra, y ese es Aldo, Bhakta Aldo de Barranco, que fue prácticamente uno de los primeros que se puso a vivir con nosotros, pero jamás fue iniciado, no sé qué habrá sido de su vida. Uh-huh. Ahora, ese devoto que está tocando la mirdanga fue el primer gran sankirtanero del Perú. Y cuando digo gran sankirtanero, digo... Sí, de él te iba a preguntar, porque hay unas historias interesantes, ¿no? De cómo se subía a los buses. Bueno, este era un muchacho con una energía incomparable, pero así era, no sé, nos sobrepasaba a todos. Ahora, él no salía con una bolsa para poner los libros o las revistas, él salía con una caja de libros en el hombro. Una caja. Y no era la única caja que sacaba del templo por día. Sacaba más de una caja. Claro, cuando uno salía con él, seguirle el ritmo era casi imposible, pero terminaba distribuyendo más libros de lo que nunca hubieses distribuido por tu propia cuenta. Uh-huh. Ahora, él se subía a los buses. En esa época todos salíamos vestidos de devotos. Nosotros no teníamos otra ropa que ponernos. Al principio la cosa fue muy austera, incluso no había cortinas en el segundo piso donde dormíamos. Y el cuarto, o sea, lo que daba a la calle era una ventana de pared a pared y de piso a techo. Todo era vidrio. Uh-huh. Entonces, para cambiarte de noche, tenías que apagar la luz. ¿Ok? Porque si no, era una televisión, te veía todo el barrio. Realmente, era una pantalla gigante, era un cine eso. Y a veces te estabas cambiando, estabas en ropa interior y un brahmachari distraído venía, prendía la luz y te tenías que tirar al piso prácticamente, plancharte en el piso para que no te vea nadie, estabas calato, hasta que por fin un día llegaron las cortinas. ¿Ya? Mi primera kurta la tuve cuando Hansamurti se olupió, se fue. Hasta ese momento yo tenía un doti y un polo, y Pralana, bueno, o sea, tenía un polo que era una cosa súper extraña, una camiseta. Ahí ya estamos con ropa devocional. Ahí ya teníamos. Yo creo que eso debe ser. Eso fue solamente octubre, noviembre. En diciembre ya teníamos nuestra ropa. Pero nos estabas contando de Arcamitra. En el bus. Claro, Arcamitra. Vuelvo a decir, todos salíamos con la única ropa que teníamos, que eran nuestras túnicas, nuestra ropa devocional. Ahora salíamos muy temprano, a veces, y Arcamitra se subía a lo que en esa época era el ¿cómo se llamaba? Pues el Enatru. El Enatru. Sí, pero en la Vía Express estaban los buses como hay ahora, el Metropolitano con el... Ah, el Ícaro, Ícaro. El Ícaro, exactamente. El Ícaro. Los Ícaros. Sí. Eso es lo bueno, eso es lo bueno de ser viejo, uno se acuerda de esas cosas. En la Plaza Grau tenían su estación, ¿no? De ahí salían. Ajá. Pero Arcamitra se subía y toda la gente a esa hora estaba media así, dormida, y era enorme, más alto que todos nosotros, y con el puño golpeaba el techo del bus. Y decía, Perú, 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 así. Y todo el mundo, ¿qué pasó aquí? ¿No? Le daba un libro a cada uno, y claro, él se quedaba adelante, yo iba atrás, y yo hacía de la parte de atrás hasta la mitad, y él de la parte de adelante hasta la mitad, y la verdad que nos funcionaba muy bien. Pero también subíamos a muchos buses hasta que un día no, ningún bus paraba, prácticamente. Era difícil subirse a un micro vestido de voto, ¿no? Ya demasiado, ya escandaloso el tema. Pero bueno, distribuíamos muchos libros y él era un fenómeno. Era fuera de serie. Vinieron sankirtaneros muy, muy buenos luego, distribuidores de libros así, muy entregados, muy eficientes. Después quizá podemos hablar un poco de ellos, pero él fue el primero. Y como digo,
era sorprendente lo que podía hacer en un día. Lo que nosotros de repente hacíamos en 3, 4 días, se lo hacía en un día. Prarana también era muy, tenía carisma, sabía muy bien cómo, pues, hablar con la gente. También era un buen distribuidor de libros. Y bueno. Y bueno, ustedes, saltando un poco de nuevo a la iniciación, ustedes inician el 28 de marzo, ¿no? En Round Naomi. Sí. Cuéntanos un poco cómo fue la ceremonia, más allá de lo que fue en el altar, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Quién los inició? Bueno, como te digo, Jagajivan fue el que llevó las fotos, habló con Prabhupada, recogió las yapas, los nombres y nos dijo: este día se ayuna. Claro, era Ram Naomi, ¿no? Se ayuna, punto. Iba a haber algo especial, no nos decía qué. Y nos hizo armar toda una cosa, nosotros no sabíamos de qué se trataba el tema, hasta que No les dijo que dijo: lo hacían iniciar. no, nosotros no sabíamos. Lo que pasa es que nosotros oficialmente, teníamos 5 meses en el templo. Claro, o sea, había que sumarle los meses que estuvimos en Brasil, lo que estuvimos en Cusco, pero oficialmente teníamos solo 5 meses. En total tendríamos que, no sé, 9 meses de devotos, 10 meses máximo. Y no, la verdad que no pensábamos. Y al final dijo: bueno, estamos acá porque ustedes van a ser iniciados. Ah, nos hizo rapar a todos. Y creo, recuerdo que el primero que llamó fui yo para los votos y dar reverencias en el altar. Y claro, fue una tremenda sorpresa en realidad. Payoní estaba presente ya porque le había llegado en diciembre. Había más devotos. Él ya estaba iniciado. Sí, claro. O sea, Payoní ya tenía incluso la segunda iniciación. Ya. Ahora, es un poco difícil recordar, digamos, cronológicamente cómo fueron llegando los devotos. Yo dije que Ayata Satru y Bhakta Seva, que después que se fue a España y estuvo, incluso tuvo una responsabilidad, fue comandante del templo de, no de Madrid, sino de la comunidad que tienen, una finca que tienen ahí en algún lugar de España. Pero también llegó, muy pronto también llegó Raghu Mishra, aunque él no llegó a ser iniciado por Srila Prabhupada. Llegó, bueno, Aldo, Bhakta Aldo, que aparece ahí en la foto. Kavidatta llegó bastante pronto, pero creo que llegó primero a Cusco. Creo que Kavidatta llegó más tarde, en el 77, en algún momento, máximo en el 78. Eso es cuando ya habían abierto el templo de Cusco, ¿no? Sí, claro, en mayo, Jagajivan, Arkamitra, Prarana y yo fuimos a Cusco a abrir el templo. Y pasó algo muy Ya, pero curioso que nos a ayudó. ver, pero previo a eso, vamos a dejarlo en suspenso eso, porque previo a eso, para no saltarnos, de tu iniciación, incluso antes de eso, hay un tema con unos devotos de Argentina que llegan por un problema con la dictadura. No, ellos llegan después. Llegan después de tu iniciación. Sí, claro. La dictadura militar cierra no solamente el movimiento Hare Krishna, sino un par de instituciones más, en marzo, justamente, en ese mismo mes. Y prácticamente, bueno, ahí le informan a Srila Prabhupada, y Srila Prabhupada, bueno, da algunas ideas de que los devotos tienen que ser recibidos en diferentes lugares. Algunos se fueron a India, otros se fueron a España, sobre todo España, India, Brasil. Pero Y llegaron al Perú. un buen grupo llegó a Perú, y yo le estaba diciendo a Pralana del otro día. Yo creo que Dharmananda, si él, ahí está mi gran amigo, compañero de Parikrams, llegamos con Dharmananda hasta el río Gandaki, entre otras cosas, donde más no habremos ido juntos. Hemos tenido experiencias bien profundas y extremas, yo podría decir yo, en conciencia de Krishna. Yo no sé la primera vez que él aterrizó en Lima, cuándo fue, pero yo creo que debe haber sido en el 78, no. O tú, Dharmananda, estabas con el grupo que llegó en el 77. No recuerda el año. Ok, bueno. Ok.
Pero no, porque él no está en esa foto. Hay una foto que se la puede mostrar, que está, hay un, estamos un buen grupo ahí, pero eso sí es 77. Y ahí unos cuantos de los que están ahí, ahí veo a Sahajanam, algunos no recuerdo su nombre en este momento, Damayanti, uff, hay Ruchi O sea, ahí están algunos de los devotos que llegaron de Argentina por ese problema. sí, por ejemplo, la devota que está con el al lado de la niña, como un libro, con un libro ahí, creo que es un Bhagavad Gita. Ella es justamente Ananda Murti, la devota que primero yo conocí. Amrita Linga está en ese momento en una bactina, está abajo a la derecha. Hay prácticamente todas las devotas que están sentadas ahí abajo, son argentinas, ahora que estoy viendo. Ya, pero mira, o sea, ahí estamos viendo un buen grupo de devotos y la casa de San Antonio no era tan grande, ¿cómo hacían? Bueno, yo hace poco, ahí está Mahabhaju, Krishna Kishore. Bueno, justamente yo a Pralana, el otro día le decía, ¿me puedes tú explicar o hacer recordar a mí cómo vivíamos todos metidos en una casa de familia? Si tú vives con una familia y tienes 2 baños en la casa, muchas veces tienes que esperar que alguien lo desocupe. Bueno, en esta casa había un baño en el primer piso. Que era el baño de un cuarto grande, que era el ashram de las madres. Después había uno pequeño en el patio que estaba atrás de la cocina. Y arriba había 2 baños. Ahora, yo creo que no todos los que estábamos ahí presentes viviendo salen en esta foto. Entonces yo le decía a Pralana, ¿me quiere decir cómo vivíamos? ¿Cómo usábamos? Si a alguien se le ocurrió usar el baño, ¿cómo hacíamos a la mañana? Nada más Y para no nos mandolarte que se tenían acordamos. que levantar a hacer cola desde la 1 de la No, mañana. es que se nos borró prácticamente de la memoria cómo es que nos las arreglamos, hombres, mujeres y niños, en un barrio residencial de Miraflores y en un chalet que es una casa familiar. Afortunadamente, el salón del templo, o sea, que era el living comedor de la casa, era una sala comedor grandísima. Y ahí cabía todo el mundo, incluso en la fiesta de domingo hasta había teatro. Ahí falta Prema Prayoyana, falta gente. Creo que fue el primero que dirigió un teatro. Por eso digo, acá, ahí no estamos todos en la foto. Bueno, es incomprensible, como digo, a nosotros se nos borró de la memoria cómo hacíamos para vivir todos juntos ahí y en una armonía realmente, porque había armonía. No se puede negar que, por más que había, claro, la gente dormíamos en el salón del templo, en la tierra, en cualquier lado, en el jardín, en todas partes, ¿no? Sí. Bueno, entonces de ahí llegan estos devotos y de ahí se van al Cusco y abren el templo, ¿no? Ese mismo Claro, bueno, mes de los mayo, devotos ¿no? empiezan a salir, se empiezan a ir, empiezan a, como digo, algunos se fueron a España, en India. Yo creo que de los que están ahí, no quedó nadie. Estoy viendo y no quedó nadie en Lima, ¿verdad? Algunos después regresaron a Lima, Mahabhaju regresó a Lima por un tiempo, Damayanti también, Ruchi. Yo soy el que está, yo estoy ahí. Creo que tengo un libro, yo no sé si yo soy el que estoy sosteniendo el libro, y estoy donde está ese devoto con la yapa blanca, la bolsita de yapa blanca. Yo soy el que está mirando la foto a la izquierda de él. ¿Ok? Bueno, el templo entonces volvió a la normalidad y en mayo, perdón. Claro, pero de ahí a mayo llegaron unos cuantos devotos. Llegó Mamantara, Cavidad, o sea, yo no recuerdo, el Jayavani, definitivamente, y vuelvo a decir, es muy difícil para mí saber o recordar quién llegó antes de que nos fuimos al Cusco a abrir el templo y quién llegó después. Pero bueno, nos fuimos los tres al Cusco, alquilamos una habitación grande en un hotel, ¿Tienes tres? como ¿Tienes tres? Yarayivan, Pralana, Arkamitri y yo, como para poder invitar gente, una habitación bastante grande. Yagajiva se quedaba cocinando y nosotros íbamos a distribuir libros. No, revistas, teníamos revistas, creo. Pero pasó algo muy curioso. Se nos acercó un periodista, yo no sé qué le dijimos,
Pero al día siguiente salimos en la portada, en la primera plana del diario El Sol, que es el diario del Cusco, que todo el mundo compra. Digamos, esa fue su primera aparición en la prensa. No. Aparecimos en la revista Caretas. Oiga, creo que fue Caretas, como en diciembre del año anterior, o en enero, perdón, en enero de ese mismo año creo que fue. Ya. Un artículo bastante bueno, recuerdo, en Caretas. No mucho más. Pero bueno, la foto de los tres, de Alcamitra, Pranada y yo, estaba en la primera plana del periódico, que estaba en todos los kioscos. Nosotros no lo podíamos creer cuando salimos a la mañana. Y el titular, que era grandísimo, decía: seres superados nos visitan. Supuestamente nosotros, de acuerdo al que escribió el artículo, veníamos de los Himalayas para hacer contacto con, pues, los místicos de ahí, de los Apus y qué sé yo qué cosa. Y entonces la gente nos sacaba con lo que sea que teníamos en las manos. O sea, simplemente no teníamos que hacer nada, teníamos que parar una esquina y todo el mundo venía y se llevaba los libros. Claro. No recuerdo qué era lo que distribuimos en ese momento. Bueno, entonces pasaron unos cuantos días y alquilamos una casa que estaba no lejos de la Plaza de Armas, una casa muy antigua, la verdad que, o sea, sí, bien vieja era la casa, la verdad que no era muy atractiva, que digamos, pero era lo que se consiguió. Pero nosotros no quedamos en Cusco. Llagalliba se fue a Chile, se fue a Argentina en realidad, y se juntó ahí con unos devotos chilenos, Aturananda, Sachisuta, Maturamándala y Yapananda, que eran devotos en Argentina, y se fueron en grupo a abrir el Templo de Santiago de Chile, que se abrió, por lo tanto, se habrá abierto en junio de ese año. Arcamita regresó a Lima y Pralán y yo nos fuimos a Bolivia a abrir el templo. Que ¿En en realidad. Cochabamba? Ajá. ¿Cochabamba o en dónde? No, lo que pasa es que ahí sí que sucedió algo demasiado peliculesco también, porque resulta que lo llaman a Yagayivan y le dicen, no sé cómo nos comunicamos en esa época, no me acuerdo cómo llegó la noticia de que una señora argentina casada con un boliviano, que eran personas muy ricas, vivían en Santa Cruz, y ella se había hecho devota en Brasil, estaba en Río Janeiro. Y quería regresar a Bolivia y poner un templo ahí. O sea, digamos, patrocinar un templo. Y entonces, Prana y yo teníamos que ir ahí para, digamos, establecer el templo. Entonces llegamos y la señora no había llegado todavía, estaba el esposo en una casa residencial. Y el esposo no entendía absolutamente qué es lo que estaba pasando. Pero Él no nosotros sabía de los teníamos seres superados. la misión de hacerlo devoto para que cuando la esposa llegaba, él ya era devoto. Entonces, ahí se nos unió Rumini Patti, uno de los devotos argentinos que estaba dando vueltas, y empezó a vivir con nosotros. Y bueno, la mirdanga era un recipiente de plástico de la cocina que tocaba Rumini Patti. Teníamos cartas. Y todos los días había clase de Bhagavatam que eran para el señor de la casa, para que se convenza de ser consciente de Krishna. Y todo un acontecimiento porque iba a llegar la señora, ¿no? ¡Wow! Finalmente llega la señora y nos bota de la casa. Así, inmediatamente, esa misma tarde tuvimos que irnos con la música a otra parte, porque justo en ese momento, una periodista brasileña se había infiltrado en el ashram, haciéndole creer a los devotos que quería ser devota, pero era para hacerle daño al movimiento por las razones que fuese, no sé. Y la convenció a esta señora de que todo eso era una mentira, todo era un engaño, y esta señora se creyó todo el cuento de la periodista y cuando vino nos echó. Y encima sacó un artículo en el periódico en contra nuestra. Entonces lo llamamos a Yagayiva y le dijimos, bueno, estamos regresando a Perú. Dijo, no, no, si la Prabhupada ya fue informado que se abrió el templo en Bolivia, y si se le dice a Srila Prabhupada que se abrió el templo en Bolivia, el templo en Bolivia se abrió y Prabhupada no quiere que ningún templo se cierre. Y ahí empezó el templo de Bolivia. Bueno, ¿Y quién era el templo? El señor que se pelea con su esposa. el templo éramos Pralán y yo, Ah, se quedaron que nos ahí. quedamos en la calle y con los pocos pesos bolivianos que teníamos hicimos bolitas dulces. Ajá.
y con una bandeja salimos a venderla a un peso cada uno en el mercado, vestido de votos. Que eso era el templo de Bolivia. Sí, en una casa que, bueno, alquilábamos. Y bueno, la verdad que la historia, aparte es la historia del movimiento en Perú. Ajá, pero ajá. Las cosas salieron muy bien porque se hicieron muy rápido 5 devotos que fueron iniciados en Nova Bocula muy pronto. Y yo lo dejé a Prará y regresé a Lima. Porque okay, ese es año 70 y... 78. 8, el mismo 78. Claro, en el 78 yo viajé por primera vez a India. Ya. Pero estando en Bolivia. Mi padre me donó casi como 800 y pico de dólares, que era casi todo el pasaje. Uh-huh. Y llegué en febrero del 78 a India. Ese año viajó también Payonidi. Y ahí es cuando llegan las deidades de Gornitay, que por muchos años fueron las deidades regentes de Lima, que están ahora junto con Gornitay en, digamos, tamaño grande, en Chosica. Y claro, la llegada de esas deidades fue todo un tema, porque teníamos tan poco presupuesto, los dos tomamos, ahí están, creo que está, ya están en Junín ahí, aunque había una foto, porque estas deidades fueron adoradas por primera vez en San Antonio, porque las trajimos en marzo del 78. Pero bueno, los dos teníamos un pasaje de Londres a India por esta prestigiosa aerolínea llamada Air Afghanistan, que paraba, salía de Inglaterra y paraba en París, en Ámsterdam, en Teherán, en Kabul. Claro, un micro. En este, ¿cómo se llama? Bueno, en fin, en la cap. Era una combi. Sí, era una cosa así, pero realmente alucinante fue ese viaje. Pero nosotros viajamos en camión de Bolivia a Perú, eso, o sea, por favor, o sea, en el techo del tren, llamado el tren de la muerte de Bolivia a Brasil, en camiones con ovejas que te orinaban los pies, los pantalones, o sea, así que viajar por ese medio no fue tan traumático. Pero resulta que Payonidi salió un día antes que yo de Delhi y él estaba trayendo las deidades. Pero resulta que descubren que pues las deidades, esas deidades pesan muchísimo, pero muchísimo pesan las dos deidades juntas. O sea, es realmente... Y las tenía las dos en un bolso y resulta que lo rechazaron en la aerolínea. Y yo estaba en el templo de Delhi y llega Payonidi, con, o sea, cabizbajo y meditabundo. Resulta que no pudo viajar. Y entonces me dice, pero me van a dejar viajar mañana, pero de ningún modo voy a poder subirme con las deidades. Tú vas a tener que hacer la prueba. Y no las cheques. Llévala como equipaje de mano. Uh-huh. Yo ya tenía un tremendo baúl y estaba llevando cosas a Bolivia. Un tremendo bolso de mano. Una mirdanga de arcilla y las deidades. Ahora, subir la escalera del avión con las dos deidades, ¿no?, en ese bolso de mano. Entonces estaba subiendo y me paran en la puerta y digo, no, aquí perdí. Me dice, tienes que dejar algo, no puedes subir con las tres cosas. Obviamente no le iba a mostrar, no podía dejar las deidades. Aparte, si se daban cuenta de lo que pesaban, me iba a pasar lo mismo que a Payonidi. El bolso era un bolso de tela, no lo podía dejar de ninguna manera, así que tuve que sacrificar la mirdanga. Claro, cuando llegué a Londres, llegó la mirdanga, la tuve que botar en un cesto de basura del aeropuerto porque era, o sea, me acuerdo que me encontré con Payonidi en Kabul, aunque él había salido antes, ¿no? Estaba tomada por los rusos a Afganistán, era una cosa, pero te recibían unos soldados así, te hacían así con la ametralladora para hacerte pasar, ¿no? Así, bienvenido a Afganistán. Bueno, al final a mí me tocó llevar las deidades.
Y nada, bueno, llegué casi en abril, creo, finalmente, a Lima y con las deidades que, como digo, fueron las primeras deidades que se adoraron, que son deidades hermosas, realmente, conseguimos unas deidades hermosas. Yo creo que fue el mismo Payoneer que las compró, no recuerdo, creo que las compramos en Nado y no las compramos en Brindavan. No me acuerdo mucho cómo fue. Pero bueno, yo estuve unos meses más en Bolivia, no recuerdo realmente cuándo regresé a Lima, pero después de un tiempo, ahí ya había un buen número de votos en la casa y la casa ya no resistía. Ya, entonces las deidades de Gornitay se comienzan a adorar en San Antonio. Miraflores, en San Antonio. Y de ahí ya la casa es demasiado chica y tienen que mudarse. Sí, y ahí ya había un grupo de votos. Claro, hubo una familia entera que incluso ya en el 76 estaban con nosotros. Eduardo, Cristina, la esposa, y los hijos de Cristina, Malini, Villaya, Ecachacra, y no recuerdo la otra hija. El que debe estar sorprendido con los detalles de tu memoria es Dharmananda, ¿no? Dharmananda la memoria para esa época, para esa época Dharmananda ya estaba, porque Dharmananda sí vivió con nosotros en San Antonio. Ya. Y Dharmananda era pues el mejor lector. Todas las mañanas se ponía a leer muchísimo, conocía muy bien la filosofía, sus clases eran muy divertidas. Siempre los ejemplos de Dharmananda, sí. Me acuerdo. Sí, siempre fueron. Porque las leyes universales son para todos, así como en una ciudad. No es que te pasas un semáforo en rojo y viene un policía y le dices, no, yo pertenezco al Club de Leones. Para mí la luz para nosotros la luz roja, en la luz roja no tenemos que parar. Es un típico ejemplo así chistoso de Dharmananda, sino, bueno, otras cosas por ahí, a veces algunas un poquito más gruesas. Los chistes eran bien intencionados. Expresaba la filosofía a veces de una manera bien cruda. Pero así era muy divertido, las clases de Dharmananda eran muy divertidas. Pero Dharmananda tenía un poder místico cuando salía a la calle. Bueno, tuvo una época en que se le ocurrió hacerse el gringo, que no le cuesta mucho, ¿no? Bueno, le hablaba, sobre todo a las chicas, del arco, como si fuese, decía, yo soy americano y les ofrecí un libro y nadie se resistía. Tremendo gringo ahí, pues hablando así todo mascado, y bueno, hacía lo que quería. Pero resulta que se necesitaba colectar Lakshmi, otra cosa para lo cual, pues Dharmananda, bueno, nació con esa estrella, ¿no? Como se dice, él nació en cuna de oro. Uh-huh. Incluso él viene de una familia muy acaudalada y aún así se convierte en un brahmachari, y mucha de la fortuna de la familia de Dharmananda, de una manera muy desapegada, la donó al movimiento de su maestro espiritual. Pero ahí, uh-huh, él iba al aeropuerto Jorge Chávez con un álbum de fotos de la distribución de prasada que nosotros hacíamos en el puricultorio de San Miguel. Creo que hay un par de fotos ahí. Íbamos a cantar y a distribuir prasada, y con esa foto se colectaba para que la gente ayude, y parte iba para ese programa y parte iba para el templo. Incluso una vez consiguió que un señor alemán le done al puricultorio un taller completo con herramientas. Y bueno, él siguió haciendo incluso ese servicio cuando estuvimos en la otra casa, o sea, cuando nos mudamos a Junín, siguió haciéndolo por un buen tiempo, y nos ayudó a comprar libros, y yo creo que también eso ayudó a que nos podamos mudar, uh-huh, si mal no recuerdo, porque claro, lo que nosotros colectábamos con libros, en un momento cuando se cerró el templo de Buenos Aires, recibimos una orden, porque resulta que nosotros estábamos tramitando, y lo estaba haciendo Ayata Sattru, nuestra personería jurídica, pero los gobiernos de militares de Argentina y de Perú eran muy amigos. Y resulta que nos dijeron, fuera de la vista, fuera de la mente, nadie salga vestido de voto, porque el gobierno peruano se puede inspirar en la ley del gobierno argentino de prohibir el movimiento y adiós, inscripción. Y Daru Krishna no puede salir, porque yo estaba indocumentado.
Y bueno, esa fue una bendición para aprender a cocinar. Porque en esa época me tocó pues quedarme en el templo y tenía que ocuparme de ese servicio. Marcandé se había ido a Colombia. Eso Un era amigo ya, eso cocinero. era todavía en San Antonio, o ya se había mudado Eso con era el en San Antonio. O sea, ya. y ahí incluso salía, pues había épocas en las que no tuvimos libros, salíamos a vender cualquier cosa. Rodolfo Honeyman León, el dueño de una imprenta, todo un caballero, muy interesante, se atrajo mucho por la conciencia de Krishna y nos donaba cosas. Una vez nos donó kilos de piedras de Marruecos, que en esa época estaban de moda, y salíamos a vender piedras de Marruecos, porque no había otra cosa. O si no, las camisetas que estampábamos, pues no siempre tuvimos libros o revistas. Bueno, la casa empezó a quedar chica, obviamente. Me acuerdo que una vez hubo un temblor muy fuerte y tres de nosotros estábamos durmiendo en el salón del templo, el resto estaba arriba, y por alguna razón, ese día, como nunca, todos nos quedamos dormidos para Mongolarte. O sea, a las 4 ya teníamos que estar levantados y fue como a las 4 y 5, 4 y 10. Y había mucha ventana de vidrio, había una mampara de vidrio en el salón del templo, también de pared a pared, de piso a techo que daba al jardín. Y fue un temblor tremendo. Fue mi primera experiencia de ese tipo, ¿no? Pero fue justo a la hora que teníamos que levantarnos. Ninguna alarma había sonado, no sé qué pasó. Así que todo el mundo a Mongolarte después del temblor. Nos mudamos. Entonces, si mal no recuerdo, habrá sido en junio de 1979, a la esquina de Junín y Azángaro. Ya que En esa en realidad no era época, una casa, eran tres tres casas. casas. ¿Tenían Claro, cuántas era habitaciones en todo un segundo total? piso. Una entrada era por Junín, que daba, nuestros vecinos era la Academia Diplomática. Y la entrada al templo por Junín, la entrada de el ashram y el restaurante Govinda, que abrimos y ni bien nos mudamos, era por Azángaro. Azángaro 169, Azángaro 165, Junín 415. Mi ¿Cuántas número de teléfono me habitaciones? lo ¿Cuántas acordaba hasta hace habitaciones? unos meses. ¿Ah? ¿Y cuántas habitaciones contaste en esa casa? Tenía entre 30 y 32 habitaciones, aunque a veces cambiaba porque como era de quincha, yo decía, bueno, acá que necesitamos algo más grande, hacíamos un hueco y una habitación la convertíamos en dos. Y cuando había temblor, la casa parecía un barco, ¿no? Una casa antigua, pero elegante, la entrada era muy señorial, definitivamente, y la parte del restaurante era muy señorial también. Pintamos todo de blanco, muy, muy elegante, y como estábamos a una cuadra y media, dos cuadras del Congreso, dos cuadras del Palacio de Gobierno, todo el tiempo estaban viniendo ministros, estaban viniendo congresistas, y nosotros a veces ni siquiera sabíamos quién estaba ahí. Incluso una revista, un paralelo a Miami Herald, nos sacó un artículo muy, muy simpático, y claro, eso ya empezó a cambiar nuestra imagen, nos volvimos más, obviamente, más conocidos, ya no éramos un grupo de gente como un poquito excéntrica y extraña viviendo en una casa residencial de Miraflores. Eso le dio al movimiento una imagen más institucional, digamos. Y también nos permitió tener mucho más espacio para que vivan los devotos, las devotas. Hasta había un lugar atrás para los grihastas. Un muy buen ambiente para todo lo que empezamos a hacer ahí. Nació el famoso Spiritual Sky, que en realidad es una marca internacional que crearon los devotos en Los Ángeles. Ahora, Y pero también inspiró uno de tus ejemplos ahí está. de también inspiró uno de tus ejemplos en las clases, ¿no? Sobre una parte del Bhagavad Gita. Hay un bar al frente. Sí. Cuéntanos un poco esa historia del bar y cómo es que termina inspirando tu ejemplo. Bueno, yo recuerdo que haciendo Sankirtan unos meses antes de mudarnos, un año antes, Pralana y yo tuvimos que usar el baño del bar que estaba enfrente de la casa por el lado de Azángaro. Y cuando salimos y miramos a nuestro alrededor, dijimos, qué feo, ¿no? Todo esto. Y terminamos mudándonos ahí después. Pero Bueno, bueno, no al bar.
La casa cumplió un propósito muy importante y muchos devotos conocieron la conciencia de Krishna y empezaron a vivir en el ashram allí. Y tienen, creo que los mejores recuerdos de su vida los tienen de esa casa. No, pero yo me refería a la historia de un señor que salió del... La historia es que, barrio. Bueno, el Bhagavad Gita dice que lo que es el momento de despertarse, ¿verdad? Para, o sea, para las personas normales, el momento de ir a dormir para, ¿no? ¿Cómo es el verso ahora? Y es el momento de ir a retirarse a dormir para el ser introspectivo, ¿no? Como que el devoto y el karmi vive al revés. No recuerdo ahorita textualmente el verso, pero bueno, esa es la idea, ¿no? El sabio vive un tipo de vida, el karmi, el materialista, vive otro tipo de vida, y cuando uno se acuesta, el otro se levanta. Entonces, el bar que teníamos enfrente, yo justo tenía mi oficina frente al bar. Los devotos venían, o sea, el ashram de los brahmacharis, el resto vive un poquito más hacia el medio de la casa. Y todo, y era escuchar los dados sobre la mesa. Y a las 4 de la mañana cerraba el bar. Cuando nosotros nos levantábamos, por ir a Mongolarti. Por eso, de ahí la analogía, ¿no? Y un día, un doctor, que bueno, tenía ese hábito de estar en el bar hasta las 4 de la mañana, algunas madrugadas, escuchó el Mongolarti. Y la puerta, por alguna razón, estaba abierta y subió. Y bueno, pues se llevó la impresión de su vida. Pero le resultó muy atractivo el doctor Martínez. Y luego empezó a venir y a venir y se volvió el doctor de todo el mundo. Atendía con mucha amabilidad a las madres, no cobraba nunca nada. Si alguna vez uno necesitó suero, se lo ponía. Fue muy, muy, muy simpático, ¿no? El tema. Claro, no era tan simpático estar frente del bar. Y también la 10, la línea 10 pasaba por ahí. Y todo el día escuchaba, aquí bajan, ¿no? En la esquina bajan, ¿no? Me acuerdo que había un devoto que se llama Krishna Mahan. Dice, aquí bajan, en la esquina bajan. Bueno, obviamente era un lugar, pues vivimos 5 años en esa casa. Bueno, pero, ahí comienza a desarrollarse el Govinda, ¿no? Que es el primero. Sí. La Sangaro, también Spiritual Sky. ¿Qué otras cosas pasaron ahí? Porque bueno, esa es la explosión, tan grande, ¿no? Es la explosión Hare Krishna. Ajá. Realmente. Porque yo no tengo idea de la cantidad de devotos que se han hecho en esa casa. Pero te puedo asegurar que todas las noches, para la clase Bhagavad Gita, teníamos un muy buen público. Y los programas del domingo eran multitudinarios. Yo siempre sacaba una mesita, el armonio, y hacía un kirtan cuando todo el mundo había tomado prayadam, cuando los devotos habíamos tenido la oportunidad de hablar con la gente, y en el vestíbulo, ¿no? Había un salón, entrabas, y había un espacio muy grande, y el templo, digamos, estaba ya en otra sala. Entonces salíamos del templo, y en ese lugar que era muy grande, hacíamos el kirtan del final del programa, y participaba toda la gente, y había gente de todo tipo, había gente mayor. Ahí fue también que nos sucedió eso, nos sucedió algo muy, muy, muy especial, que solamente sucede pues cuando, digamos, uno de alguna u otra manera está conectado con Krishna, el místico supremo. O sea, suceden cosas que uno jamás se hubiese esperado. Un día me dicen que Lucho Llosa, que es el primo hermano de Mario Vargas Llosa, nuestro premio Nobel de literatura, que era productor de cine, televisión, publicidad, estaba en el restaurante y que quería hablar conmigo. Y estaba con un actor, Ramón García, puede ser que se llama, el comediante. Sí, sí. Ramón García. Sí, no, y que ahora ha hecho incluso una serie súper importante sobre el Papa. Entonces, ¿no? Sí, bueno, él era bastante conocido también en ese entonces. Pero estamos en el año 83, ¿no? Ese es en el 83. Ajá. Sí. Como de repente no, en el verano, o sea, a principios del 83. Ajá. Como de repente enero, febrero, porque era verano.
Y entonces me dice, mira, Mario Vargas Llosa escribió el guión de la serie Gamboa, que era la serie que todo el mundo veía en ese momento, una serie policial. Y pues ustedes están en el guión. Tú estás en el guión, me dice. Entonces me muestra el guión y aparece mi nombre y toda una historia. Me dice, bueno, mira, esto nosotros lo vamos a hacer con actores o con ustedes. Si lo hacemos con actores, de repente no te va a gustar mucho. ¿Por qué no colaboran y ustedes actúan? Y me dice, tú representarías tu propio papel, serías tú. Y lo que tendrías que hacer es lo que tú haces acá. Ok. Entonces yo leo el libreto y le digo, pero acá hay cosas que están fuera de lugar. Y yo no estoy de acuerdo en decir esto o hacer aquello. ¿Y qué si le pedimos a Mario que tú lo revises y lo edites? Y yo digo, ah, claro, entonces ahora yo voy a editar a Vargas Llosa. Bueno, y si él te da permiso, yo te llamo esta noche. Bueno, a la noche me llama y me dice, Mario dice que tú tienes la libertad de cambiar, obviamente. O sea, no, hasta cierto punto tienes la potestad de editar su guión. Wow. Entonces, al otro día estoy en Panamericana, el Canal 5, y me pasé toda la bendita mañana ahí, tachando, editando, corrigiendo, sobre todo lo que a mí me tocaba decir. Y bueno, tuvimos a los actores que eran todos muy conocidos en esa época. Una chica que estaba debutando en televisión. Este actor que trabajó en la película Señor de los Perros, que se volvió muy famoso en esa película. No recuerdo su nombre, pero estoy seguro que tú lo conoces, porque en esa época era muy, muy famoso. Sí, no me acuerdo su nombre, pero sí, quién Bueno, es. y él era el protagonista Eduardo con Chesty. Chesty, no, Chesty era Gamboa, el Chester Gamboa, detective. claro. Toda la Era. historia era de una chica de alta sociedad, hija de un senador, que se casaba con otro chico de alta sociedad, pero resulta que viene alguien que era un místico, ¿no? Que la encuentra a ella en un lugar y tienen una tremenda conexión y justo y empiezan a conversar y la chica era como un poco forzada que se estaba casando con este otro y resulta que él va y como que le dice a ella, va a su casa, entra. Justo antes de casarse, le dice: vente conmigo. Y la chica acepta y se van. Ahora, él, y ahí es donde yo tengo que hacer el arreglo para mostrar que él no era devoto, ¿okay? Porque un devoto generalmente no hace ese tipo de cosas, Claro. pero que sí era una persona que venía. Incluso yo digo, porque creen que es un rapto, y ahí es que interviene Gamboa, pues el protagonista. Porque lo presiona, le dice la hija de un senador, tienes que encontrar a la chica, fue secuestrada justo el día de su matrimonio. Entonces, tienen un indicio que el chico viene donde nosotros, y ahí es que viene la policía a entrevistarme a mí. Y yo salgo al lado de la Vieja San de Prabhupada, y ahí yo me inventé, o sea, tuve que recrear el diálogo para decir que sí, lo conocemos, viene, a veces es muy una persona muy espiritual, pero a veces se va a otro extremo. ¿No? Bueno, tú dices, si lo ves, por favor nos llamas, ¿no? Bueno, no voy a contar toda la película, pero al final el chico la lleva a un retiro que supuestamente es nuestro, y cuando Gamboa la encuentra y quieren capturar al chico, la chica se pone en medio, ahí está el papá, y se revela que no fue un secuestro y que todo está bien. Y al día siguiente nos piden que hagamos un Harinam. Íbamos a ir a Miraflores, pero había neblina, entonces ahí en la San Francisco, en las escaleras, éramos un montón de devotos. Y entonces con el armonio, yo estoy en el medio, hacemos un tremendo vaya, un tremendo kirtan, y el chico y la chica ya están vestidos de devotos, ¿no? Los dos están juntos de pareja, pero con Doti y Kurt y ya con Sari. Y la serie termina con Gamboa que está con su esposa, el detective que estuvo buscando a la chica durante todo el capítulo de esta serie. Están haciendo compras ahí. Y la esposa le dice, mira, mira qué lindo, ¿no? Entonces él ve y cuando los ve a ellos dice, sí, qué lindo. Pues, ¿no? Como estuve yo haciendo toda esta investigación, resulta a mí dónde están estos cantando Hare Krishna.
y nos hacen parar a todos y nos hacen caminar hacia la cámara con un kirtan. Ahí estaba la Litaná tocando la mirdanga, y cuando estamos acercándonos, cámara lenta, y ponen a Anup Jalota cantando el Mahamantra, una melodía preciosa, y ahí termina la serie. Y eso fue espectacular, porque esa era la serie con mayor rating de la televisión peruana en ese momento. Claro. Bueno, ahora ya hemos saltado el 83, pero quiero regresar un poquito. Cuando estaban con el... cuando estaba en Junín en el 79, hay una conferencia de Ayurveda. Y quería que cuentes un poquito ahí, porque creo que merece también un homenaje a una persona que tú te apareció en ese momento. Sí, efectivamente. Bueno, yo cuando vine de India me traje ni siquiera era un libro, era una publicación que se llamaba Lecciones de la Ayurveda. Y claro, con Pralana, antes de incluso de entrar al templo, nosotros practicábamos naturismo, habíamos estudiado ideología. Y entonces me interesó mucho la Ayurveda y me traje ese libro. Y como yo participaba en la cocina, bueno, en un momento me encargaba de las tres cocinas incluso, el templo, las deidades y el restaurante, y supervisaba las tres, y también cocinaba. Y me encargaba de darle las clases a los devotos. Teníamos un programa de estudios que empezó muy temprano, realmente cuando llegamos a Junín. Lunes, miércoles y viernes, antes del arti de la tarde, era el programa de Bhaktas, un programa de estudio. Y Ayata Sattva un día viene, fue en el 79, y me dice que me había arreglado una para que dé una conferencia de Ayurveda en la cooperativa La Naturaleza, que fue el primer centro de la salud natural fundado por nada menos que por el prestigioso doctor Casanova Valenti. Y ellos eran doctores, o sea, médicos corrientes, pero que habían tomado el naturismo de la escuela hipocrática, ¿no? O sea, naturista de Alemania y bueno, de Bichler-Benner. O sea, era gente seria en realidad, y había un restaurante vegetariano, una tienda y consultorios, y el Salón Hipócrates, que era el salón de conferencias. Y yo le dije a Yata Sattva, pero ¿cómo me...? Él me arreglaba las conferencias en las universidades y en colegios. Digo, ¿cómo me vas a arreglar una conferencia de Ayurveda si yo no sé Ayurveda? Pero Prabhu, usted siempre nos está hablando de Ayurveda, nos está dando consejos, sí, pero para dar una conferencia delante de un grupo de médicos y personas entendidas, no, no puedo. Me dice, Prabhu, lo siento mucho, pero ya arreglé la conferencia. Y tenía creo que 5 días para prepararme, así que me estudié ese libro, el único que tenía de memoria. No había Google en ese momento, o sea, de dónde yo iba a sacar y qué decir de libros. La palabra Ayurveda en Perú nadie la había escuchado hasta ese momento. Bueno, me estudié ese libro de memoria, así como un chico que estudia la clase y tiene que dar la lección frente a la profesora y al salón de clases. Y cruzaba los dedos y decía, Krishna, por favor, que a la hora de las preguntas no me pongan en aprietos. Bueno, la verdad que bueno, Krishna me ayudó, como un loro repetí todo lo que había aprendido. Sabía algo de medicina natural, entonces me las arreglé. Afortunadamente las preguntas no fueron difíciles de responder, pero había alguien casi en primera fila, un muchacho, que era, yo veía que era el más atento. Y después se me acercaron varias personas y él estaba esperando que yo me desocupe. Y vino a mí, pero con preguntas como más profundas. Él ya era naturista, se había atendido con Casanova, estaba siguiendo una dieta vegetariana, estaba en Acción Popular, era estudiante de oratoria. Era una persona que quería prepararse para la vida, pero que tenía intereses espirituales. Y después de la conversación yo le dije, pero mira, ya es tarde, nosotros estamos en Junín, le di la dirección, vente al templo. Y bueno, al día siguiente estaba en el templo, empezó a venir todos los días. Me acuerdo que tenía el pelo tipo los Beatles, así, hasta acá. Y yo le dije, mira ese pelo, o sea, lo tienes así que crees que te ves bonito, y que sea, algo así le dije. A los 3 días ya estaba en el templo rapado. Ese es Keshava Prabhu, nuestro gran amigo que hace poco ha partido de este mundo, después de llevar una vida, digamos, espiritual, dentro de la cual jamás, nunca, o sea, nunca, nunca dejó de practicar, de seguir, pues todo lo que un devoto debería hacer cada día de su vida, comenzando con sus rondas, su puya, su adoración, su prédica. Así que aparentemente fue una locura,
lo que Ajatasattu hizo, arreglarme a mí en ese momento una conferencia de Ayurveda, pero Krishna hizo el arreglo para que Keshava esté ahí y llegue al templo a través de una conferencia que no tenía, digamos, algo directo que ver con conciencia de Krishna. Y sí, es una buena oportunidad para rendir un homenaje a un gran devoto, un gran amigo, con quien yo nunca dejé de tener una relación cercana. Incluso cuando teníamos pendiente una conversación, y como siempre yo le decía, Aribol, ¿estás? Una sola rayita en el WhatsApp, raro, porque siempre contestaba, y en ese momento que ella iba a estar internado. Pero bueno, es una vida exitosa, es una partida exitosa. Podemos decir, se fue, que ya que tenía 63 años. Es un poco temprano, pero décadas de práctica de conciencia de Krishna. Como digo, cada día de su vida, que ya nunca falló en ese compromiso espiritual con Krishna. Y además, fue capaz, sobre todo en Brasil, incluso más que acá, yo diría, de presentar una buena imagen de conciencia de Krishna y de todo lo que es cultura védica. Fue una persona que nunca pensó que ya estaba preparado, por ejemplo, siempre siguió estudiando, era un ávido lector, estuvo preparándose muy bien en Mayapur también, pero en fin, creo que eso, bueno, claro, entonces fue uno de los primeros devotos que se hizo en Jurín, Dasarati Ram, creo que él llegó en Miraflores. Sí, porque recuerdo que ayudó mucho en los primeros días del templo de Junín. Ahí estaba Kavidata. Éramos ya un buen grupo de devotos, aunque fue el año 80 en el que, pues creo que ese año, yo conté a fines de ese año, el año 80, a partir de febrero, se hicieron unos 30 devotos. Entre madres y devotos, unos 30, creo que ahí llegó Madre Kaveri, Abaduta. Ahora, no solo eso, porque también comienza, hace un rato mencionabas Spiritual Sky, los devotos comenzaron a ser conocidos, famosos, los inciensos, las esencias, comienza el restaurante Govinda, el vegetarianismo sí. También en el Perú, o sea, no se conocía, los devotos comienzan a ser conocidos el tema. Entonces, en verdad, con este templo en Junín comienzan a aparecer un montón de las cosas que finalmente terminaron siendo los íconos de la contribución de los devotos a la cultura. Claro, se establecieron muy buenas bases en esa época, porque realmente todo lo que producíamos en lo que le llamamos el Spiritual Sky, no solamente, nos brindó una buena fuente de ingresos, sino que también nos permitió introducir mucho de lo que ahora, bueno, es tan común y corriente, ¿no? Como el incienso, las esencias de India. Incluso yo creo que en esa época el único incienso que había llegado a Perú era el chino, ¿no? Caca de gallina remojada en el alcohol con perfume. Y sí, nosotros hemos sido pioneros. Porque claro, el vegetarianismo había tenido una cierta difusión con la Gran Fraternidad Universal, con la Cooperativa Naturaleza, pero nunca había habido gente distribuyendo miles de publicaciones. Por ejemplo, el recetario Sano, Rico y Sabio, el famoso con la tapa, con la carátula verde, hemos sacado más o menos una vez la cuenta y pasamos. ¿Es un Sano, Rico y Sabio o un gusto superior? Ah, disculpe, un gusto superior. Superior. Sí, porque ese libro fue el primero que leí, fue el que me hizo devoto. Bueno, ahora ese libro tiene una particularidad. Yo lo compilé de diferentes libros de cocina, de devotos, pero al final puse recetas ayurvédicas y eso lo hizo un poquito diferente, más atractivo. Pero una vez estuvimos haciendo un recuento y llegamos a la conclusión que casi, casi hemos impreso de ese solo libro 400.000 ejemplares. ¿Qué libro se distribuye en esa cantidad? ¿Qué autor
aunque no figuraba el autor ahí, estaba dedicado a Srila Prabhupada, se distribuye de esa manera, 400.000 ejemplares, Bhagavad Gita de bolsillo, cuando le empezamos a imprimir en Lima, porque nosotros como que nos independizamos, en un momento nos empezamos a independizar por cuestiones prácticas y económicas del Bhaktivedanta Book Trust de Los Ángeles, que dicho sea de paso, cuando llegaban los libros de allá, llegaban contenedores de 50.000 libros, porque cuando la distribución de libros empezó con fuerza en Junín, o sea, se distribuían, a veces se distribuían 1.500 libros por día. Ahí se destacó, por ejemplo, Kolavecha Sridhar. Es muy difícil recordar, como para no ser injusto, al mencionar los devotos que en esa época, Dasarati Ram. Yo recuerdo que en una época salíamos juntos. Yo ya tenía las responsabilidades en el templo, pero me hacía un espacio para salir después del desayuno, y él era Puyari. Y salíamos como desde después del desayuno hasta la hora que él tenía que llegar a tiempo para hacer la ofrenda y el arti. Y ahí distribuimos el libro La Reencarnación. Y solamente en esas horas, haciendo solo la Avenida Bancay, distribuimos 150 libros. Claro, como los libros se imprimían de a millones, el precio era muy económico. Y subíamos, y generalmente él era el que empezaba a hablar. ¿Hubo vida antes? ¿Habrá vida después? Este libro, ¿no? Y yo seguía un poco atrás, y entre los dos, como digo, llegábamos, y esto lo hicimos por un tiempo, lo que pudimos, lo hicimos. Yo hacía mucho que no hacía distribución de libros, me acuerdo, estaba dedicado a otras cosas, tenía otras responsabilidades en el templo, pero ahí como me reenganché con él, por él, porque también era toda esa pasión española, gallega, así la utilizaba, y era muy, muy inspirador salir con él. Entonces estaba él, estaba con la becha, no. Su hermano Nanda también salía a distribuir libros. Definitivamente había un buen grupo de votos, porque cómo llegar a los casi 1.500 libros por día en una época. Llegaban los contenedores, era un cuarto inmenso de la casa, estaba dedicado al depósito de libros. Y después de un tiempo llegaban otros 50.000 libros. Después empezamos a imprimir libros de todo tipo, volver a nacer, Bhagavad Gita, el Bhagavad Gita, por ejemplo, pocket, de bolsillo, lo imprimíamos de a 20.000 ejemplares para que nos salga barato. Entonces, claro, la distribución de libros ahí en Junín se volvió algo, pues, grandioso. Y eso, más el Sankirtan Harinam que hacíamos todos los sábados, antes del Ártic de la tarde, salíamos como a las 5 más o menos, creo, y salíamos una cantidad de votos impresionantes, salíamos por Junín, llegamos a la Plaza de Armas, y de ahí a Jirón de la Unión, y en la Merced nos parábamos, que hay un espacio bien, bien grande, donde ahora está Oeschle, y se amontonaba pues una cantidad de gente impresionante. Yo con un megáfono, después de cantar, pues hablaba, y los devotos salían a distribuir libros e invitaciones. Y cuando regresábamos al templo, mínimo venían 10 personas atrás nuestro. Entonces, pues la casa se llenaba. Bueno, otro programa que también fue icónico en ISKCON, Perú, y que creció mucho en esa época, fue el teatro, ¿no? ¿Perdón? El teatro. Sí, el teatro, exactamente. Cuéntanos un poco cómo fue eso, a quiénes recuerdas, digamos, importantes en ese servicio, en esa época, ¿no? Uttama Seva. Yo creo que Ram Govinda, yo no recuerdo si Ram Govinda empezó con el teatro cuando nos mudamos a Barranco, me parece. Creo que en Junín no. Definitivamente yo no actuaba, pero yo siempre participaba poniendo la música, viendo los guiones y censurando a veces cuando el director se pasaba de la raya, ¿no? Sí, me consta, pero no, bueno, yo también hice teatro, por eso estamos muchos años después. Claro, me consta, no, las censuras. El teatro fue una herramienta de difusión de conciencia de Krishna, muy, muy importante. Ah, mira, ahí está Uttama Seva,
está Pushpa Gopal, está el hermano de Keshava, hay un devoto que tiene el micrófono, no recuerdo su nombre, Fanny. Bueno, Bhaktivinod. Sí, hay varios conocidos ahí, el Amá de Medini también. Ah, lo que ¿Qué pasó, están algo mirando que me. ahí? ¿Qué están mirando ahí arriba? Yo creo que, no sé si es una proyección, yo creo que es una proyección. Ese es en el salón del templo de Junín, que era bastante grande. Creo que está ahora Yehugiam ahí. Pero lo que no mencioné sobre la serie que escribió Vargas Llosa fue que el actor principal, bueno, el actor protagonista de todas las series es Chesty, que era el detective, pero en esa serie prácticamente el protagonista fue este, que no recordamos nuestro nombre, su nombre, que actuó en esa película tan famosa que también escribió Vargas Llosa, que era el Chacón, como le decían, tenía un sobrenombre, en fin. Ahora, él se entusiasmó muchísimo con nosotros, y cuando vio que hacíamos teatro, venía todos los días a entrenar a los devotos, ya que hablaste del teatro, a respirar, ¿no? Cómo debían utilizar la voz, hacer ejercicios de vocalización, y venía Gaur Purnima. Como te digo, esto fue en verano, creo que Gaur Purnima ese año quizá cayó a fines de febrero, no recuerdo, y resulta que queríamos hacer la obra de Amogalila, queríamos hacer Amogalila. Es el señor Chaitanya que va a almorzar a la casa de Sarvamavatacharya y Amogalila, que es el yerno de Sarvamavatacharya, lo ofende. Y después le da cólera, o sea, le da la enfermedad, se está muriendo Amogalila y Mahaprabhu va, lo perdona y lo vuelve devoto. Entonces yo le dije a este actor, le digo, ¿no quieres representar a alguien en esta obra de teatro? Y entonces él lo piensa y conversamos y al final quedamos en que él iba a representar a Chaitanya Mahaprabhu. Y él era realmente un genio, cómo dirigió la obra, y también cómo agregó ciertas. Ah, el jaguar se llama el actor. Bueno, el jaguar era el nombre que tenía. El joven era el personaje de la ciudad de los perros. Era el personaje de la Ciudad de los Perros, Yo etc. ya sé quién es. Uno Ya, que es muy bien. medio rubio, ¿no? Es... Sí. Ya, no me acuerdo el nombre, pero sí sé Bueno, quién es. pero entonces, como digo, él colaboró muchísimo, enseñó mucho, hasta Felpudini una vez se entusiasmó con nosotros y Sí, vino, sí. vino o Sí. sea, ayudar a los devotos a hacer teatro. Pero bueno, resulta que le digo, entonces él va a ser Mahaprabhu. Ahora, el templo estaba lleno de gente, reventaba de gente esa noche en Gaur Purnima. Cuando se abrió la cortina y apareció Mahaprabhu, la gente no podía creer que Mahaprabhu estaba siendo representado por uno de los actores más famosos, Juan Manuel Ochoa. Gracias. Sí, Juan Manuel Ochoa, Como no lo exactamente. echó. Exacto. Claro, era muy joven en esa época, muy joven. Muy joven, sí. Claro, eso es él ahora. Claro. Muy bien. Ok. Bueno, ahora la reacción de la gente, imagínense las personas que. O sea, veían los teatros todos los domingos, pero venían a los devotos a actuar. Cuando se abrió la cortina y uno de los actores más famosos de ese momento era el que estaba representando a Chaitanya Mahaprabhu, que además lo hizo de una manera espectacular, realmente, fue espectacular. Entonces, eso fue, digamos, producto de haber participado de la serie. Y Ramón García, este actor, comediante, se volvió muy amigo de nosotros, incluso. Después se volvió un cliente asiduo de Govinda, de Miraflores, vino a nuestro instituto, en fin, muy, muy favorable, muy amigo de los devotos. Así que de esa Ahora, serie recuerda. realmente resultaron cosas muy interesantes y fue, claro, fue parte de todo lo que sucedió para que el movimiento Hare Krishna tenga una tremenda exposición, se vuelve, al público se vuelva conocido a través de los libros. Claro, y a De la raíz de, o asistencia sea, de y en este Harinam. tiempo también simultáneamente comienzan a aparecer en prensa, ¿no? Hay Buenos Días Perú, Panorama, ¿no? Una serie de Sí, programas donde ustedes comienzan a aparecer. sí.
había un cura, un sacerdote, que se llamaba, creo que Hugo Bellido, si mal no recuerdo, que era un sacerdote de mente abierta, era un intelectual, y era el conductor de Buenos Días Perú, y fui con Lalita Nat y Giri Barán. Giri tenía 18 años en esa época. Y nos hizo fue un programa maravilloso, porque hizo preguntas inteligentes y digamos, nos ayudó a presentar una imagen muy favorable. Yo creo que ese fue el primer programa de televisión en el que aparecimos con muy buen rating, proyectando una muy buena imagen gracias a este sacerdote. Buenos días, Antes, Perú. sí, antes yo no recuerdo qué programa de televisión aparecimos dos o tres devotos hablando y cantando, fue un programa que no fue en vivo, yo estaba pasando por la misma calle Junín y me veo ahí en un televisor. No, no, eso sí que no recuerdo. Creo que ese fue el primer programa. Y luego este de Buenos Días Perú creo que fue el primer programa que tuvo mucha difusión. Pero al mismo tiempo también nos publicaban artículos en los periódicos hablando, pero cualquier cosa acerca de nosotros. Las veces que he tenido que ir a revistas y periódicos a tirar de la puerta prácticamente para que me dejen pasar y me escuchen y amenazándolos con hacerles un juicio si no hacían una aclaración, siempre con una carta notarial. No me acuerdo quién se encargaba de eso, creo que Pedro Benavides nos ayudaba en esa época. Una vez Tomás Unger, uno de los editorialistas más famosos, escribía en El Comercio, que era un científico también, periodista científico. Nos criticó y alguien que hasta ahora es una figura bastante, fue jefe de comunicación en el Ministerio de Salud, nos ayudó a hacer una aclaración y ese señor tuvo que bajar la cabeza con todo el prestigio que tenía y aclarar las cosas que había dicho sobre nosotros. Así que teníamos un programa muy, yo diría, agresivo contra la agresión. Porque, claro, también en esa época tuvimos muchos problemas porque muchas personas, muchos jóvenes, hombres y mujeres, venían y querían vivir en el ashram con nosotros y los padres estaban totalmente en desacuerdo. Pensábamos que éramos, qué sé yo, pues, qué tipo de delincuentes o de locos. Y hubo unas situaciones muy extremas con denuncias. Yo fui denunciado no en una comisaría, fui denunciado en seguridad del Estado, que es la policía que trabaja directamente para el gobierno. Y en uno de los tenía varios cargos, y uno de los cargos era ocultarme tras un nombre falso, Garu Krishna. Bueno, en ese En caso fin. hubieran denunciado al Papa también. Sí. Pero bueno, poco a poco, en la medida en que el movimiento se hizo conocido, y sobre todo cuando abrimos el Govinda de Miraflores en el año 84, las cosas empezaron a cambiar y Ya, pero ahí fuimos. vamos. Ok, vamos a parar ahí porque si no nos vamos hasta el 84 y queremos todavía parar en el 82 porque hay algo sumamente milagroso e importante que pasa en el 80 y, en el 82. La llegada de Radha Sí, justamente esa foto, con ese gorro de lana blanco es Kesava, y eso es, a veces yo lo hacía, con la Becha Sidhar está al lado mío, Bihari. la madre Malini creo que es esta que está más grande, no recuerdo, quizás no. Y eso es lo que, eso tiene que ser año 80, máximo 81. A veces ponía una mesita, a veces me sentaba, pero esa era la sala, digamos, de entrada de la casa. Y la casa tenía, sobre todo esa parte donde estaba el templo, era muy señorial, era muy apropiada para presentar el movimiento como una institución seria realmente. Y ese era el kirtan que hacíamos al final de los programas de domingo, donde hacíamos participar a toda la gente, ¿no? Bueno, me hablas del año 82, la llegada de las deidades, Ramadán Bihari, las Radha Madan deidades. Bihari. Bueno, Dharmananda estábamos viviendo en el edificio de Gurukula, juntos, y yo salgo del cuarto y me presenta a un devoto. Era el último día que íbamos a estar en Vrindavan. Él se iba a quedar
más, pero para mí era el último día junto con los devotos con los que había ido. Y yo tenía que ir al Hoy Bazar, o sea, al mercado, a comprar algunas últimas cosas, pero ya no teníamos, se nos había acabado el Lakshmi, no teníamos plata para nada. Algunas cositas que faltaban nada más. Y cuando yo salgo, Dharmananda está hablando con un devoto que, muy conocido, o sea, norteamericano, un gran kirtanía y líder también de New York. Y me lo presenta y me dice, este devoto está queriendo vender deidades de Radhe Krishna. Y digo, ok, o sea, obviamente nosotros no estamos preparados ni para comprar, qué decir en ese momento, ni para adorar a Radhe Krishna, o sea, pero por ningún lado se me podía haber ocurrido algo por el estilo, pero me lo presenta y me deja hablando con el devoto. Y me dice, yo digo, bueno, tengo que ir al Hoy Bazar. Y me dice, yo también, ya vamos juntos, tomamos una riksha, llegamos al mercado. Y él me dice, mira, en una tienda de ventas de, no de deidades, pero de coronas y de adornos para las deidades, me dice, esas son mis deidades de Radhe Krishna, estaban cubiertas con una tela. Y él me las muestra, y yo digo, wow, qué hermosas, qué hermosa Radharani, ¿no? Y me quedo mirándolas por un tiempo, y después nos despedimos, y cada uno se fue para su lado. Muy bien, regresamos a Lima, y habrá pasado 15 días. Yo había salido esa tarde, me acuerdo, cuando regreso al templo tipo 5:30, 6 de la tarde, alguien me alcanza una carta. En ese momento la gente escribía cartas, había carteros, y yo ni siquiera miro quién me escribía, simplemente me llevo esa carta a mi oficina y nunca la suelto, me acuerdo. Yo estaba con la carta en la mano. Y de repente toca la puerta y un Bhakta Roy se llamaba, que luego fue Gaurav, no, no recuerdo el nombre de Bhakta, pero luego fue iniciado como Gaurav Roy, de Santiago de Chile. Me dice, Prabhu, en Chile mi familia vendió un departamento y a cada hermano le tocó una parte, y no es mucho, a mí me tocaron $1.600. Pero yo soy un brahmachari y vivo en el templo y con ustedes yo tengo todo, así que yo quiero que usted se quede con los $1.600 y los use para lo que crea conveniente. Wow. O sea, en esa época, ¿quién te daba $1.600 en la mano? Entonces me los dan un sobre. Entonces yo tengo el sobre con los $1.600 en la mano y la carta que no la había soltado por alguna razón en la otra mano. Entonces teníamos un cuadro hermosísimo de Nisinga Dev. Yo lo tenía en mi oficina. Y detrás del cuadro había empotrado una caja fuerte. Entonces estoy abriendo con las dos cartas en la mano, o sea, con el sobre con los 1.600 y con la carta que me habían dado hace un rato, la caja fuerte, pensando qué voy a hacer con estos $1.600. Entonces pongo los $1.600 en la caja y miro. Que el remitente de la carta decía Vishnu Gada Das. Y yo, este es el devoto que estaba vendiendo las deidades en Brindavan. Qué raro que me escriba. Pues en realidad, realmente, yo creo que habré estado 20 minutos con él, nada más. Entonces me dice, Prabhu, me di cuenta que mis deidades te han gustado mucho. Bueno, no las pude vender en India, me las traje a Nueva York. Si te interesa, con envío y todo, ya averigüé, te costaría $1.600. O sea, yo creo que me mareé en ese momento, o sea, me tuve que sentar, porque realmente yo no podía registrar lo que estaba pasando. O sea, me pasaron cosas extrañas, y cuando te acercas a Krishna te puede pasar ese tipo de cosas, pero eso ya fue demasiado para mí. Creo que me tuve que sentar y pensar qué está pasando aquí. Pero lo mandé a llamar a aquello en ese mismo instante. Dije, Prabhu, voy a llamar a un devoto que me está ofreciendo unas ideas, después te cuento, y tú vas a ser el encargado de hacer los trámites para sacarlas del aeropuerto. Lo llamé a este devoto y le digo, recibí tu carta, esas ideas son nuestras. Son nuestras, le digo. Ni se te ocurra, acá ha pasado algo extraordinario recién, ni se te ocurra vender estas deidades a nadie. Yo tengo los $1.600 y mañana hay un devoto que te va a hacer el giro. Tuvimos que poner un poco más
y Keshava se encargó de hacer el giro y después Keshava se encargó de desadornar las deidades y aprovechamos para comprar en Los Ángeles al mismo tiempo una deidad de tamaño natural de Shila Prabhupada. Así que vinieron juntas y llegaron muy pronto. Quizá pueden haber llegado, no sé, de repente llegaron abril, mayo, por ahí de 1982. Y estuvieron guardadas durante hasta el 84 en Junín, cubiertas por una tela, porque pues nosotros no estábamos en la capacidad de instalar deidades, adorarlas. Estábamos en una casa en que no sabemos cuánto más tiempo más íbamos a durar, y también había una regla del GBC que no se podían instalar ese tipo de deidades en una casa alquilada. Nosotros en esa época teníamos a Gornita y creo que también teníamos ya, claro, ese año yo traje deidades de Jagannath. Sí, traje deidades de Jagannath, Bala y Subhadra, que también estaban en el altar. Bueno, esa es la llegada de Radha Madan Bihari. Ese es el primer ártik que se le hizo. Ahí están las ofrendas luego de la instalación. En la casa de Barranco, al costado, están Gornitai originales. Y nos conseguimos las Radha y Krishna pequeñas. O sea, recién se instalan y se comienzan a adorar en Barranco. Claro, bueno, en Barranco, pues nos moríamos de ganas de adorar las deidades. La casa era una casa muy, muy bonita, pero obviamente era una casa alquilada y el GDC tenía esta regla. Yo insistía, y había toda una pugna. Pues Jagajivan en ese momento era GDC, estaba completamente en contra. Yapataka Maharaj estaba en el medio. Y yo les dije: mira, nosotros estamos yendo cada vez hacia algo mejor. Yo estoy seguro que estas deidades, la manera en que vinieron, porque nadie invitó a Radha Krishna acá. O sea, simplemente se les dio la gana de venir y no puede ser que sigamos teniéndolas guardadas. Bueno, hubo una discusión de toda la tarde y al final, y estaba Pralada Nanda Maharaj también ahí presente, al final me dieron la luz verde y uy, ahí a correr a conseguir todo lo necesario. Me acuerdo que Haridas fue el encargado de ir a buscar orín de vaca a las 6 de la tarde. ¿Ok? O sea, esas tareas, misión imposible, ¿no? Ahí está Pralada Maharaj y estoy yo haciendo el baño, el abhishek de la instalación. Eso es en Barranco. Sí, Avenida San Martín. Okay, pero la mudanza a Barranco fue en el 84. Nos mudamos a Barranco en el 84 y estuvimos 3 años en esa casa. Ya, o sea, ¿cómo termina la historia en Junín? ¿Cómo deciden finalmente pasar de Junín a Barranco? Bueno, no decidimos. El abogado, que era un gran amigo nuestro, el doctor Osorio, que recibía el alquiler a veces con una bolsa de monedas para completarlo. Ahí está Odolaumia adentro del altar. En la izquierda es Pundarika. Estoy yo, Jagajivan de espaldas. Y el que está al lado de Jagajivan es Mahabharat, de Chile. O sea, dos devotos chilenos. Odolaumia. El que está de espaldas no recuerdo quién es. Bueno. Y el doctor Osorio un día viene, representante de la empresa dueña de la casa, y me dice: la casa está siendo declarada inhabitable por la municipalidad, no podemos seguir alquilándola, se tienen que ir. Les doy 6 meses de gracia, sin pagar alquiler, para que se busquen otro lugar. Bueno, usamos los 6 meses de gracia para juntar Lakshmi, y ahí fue que nos mudamos a Barranco, pero simultáneamente. El mismo año 84 que nos mudamos a Barranco, alquilamos la casa de Shell. El alquiler de la casa de Shell también tiene una historia interesante, ¿no? El maletín negro. Bueno, Jivananda manejaba una camioneta Datsun que teníamos, una pickup, que fue uno de los primeros devotos también que llegó a Miraflores, Jivananda Prabhu. Y había con él alguien adelante y Kamadev y yo estábamos atrás. Kamadev viene de una, yo lo recuerdo, de una conferencia en Bellas Artes, que uno de los estudiantes empezó a,
comunista, empezó a hablar ciertas cosas y Kamadev se levantó y nos, me defendió a mí. Okay. Yo había hecho una visita al templo, creo. Y yo estaba con Kamadev atrás en la pick-up y estábamos así tirados, ¿no? Un día de verano, fue a principios del... En realidad alquilamos la casa en Miraflores antes de mudarnos a Barranco, creo. Y cuando entra, veníamos, estábamos creo que acostados porque veníamos en la vía expresa, en la tolva. Y cuando entramos a Shell, yo con el rabo al ojo miro un cartel se alquila, ¿no? Y teníamos algo que hacer por el Parque Kennedy y les digo, hey, ahí se está alquilando una casa. Y yo siempre quería regresar a Miraflores. No, además, esa calle es la entrada a Miraflores. Claro. O sea, yo esa es. Quiero regresar a Miraflores. Y regresemos. Cuando regresamos, estaba el dueño, había sido una tienda de lámparas. Le digo, señor, alquila la casa. Sí, sí, pero todavía no está lista. ¿Ves? En un mes me llamo. Después el señor, que era el director de la Clínica Internacional, Duilio Urrutia Nicolini, me confiesa que cuando yo fui a hablar con él, pensábamos que eran unos chicos curiosos y no nos dio ninguna importancia y nos mandó a rodar. Pero exactamente al mes lo llamo por teléfono y le digo, señor, quiero ver la casa. Voy y la termino alquilando. En marzo más o menos, yo creo que habrá sido en marzo, abril del 84, todavía no nos habíamos mudado a Barranco en realidad. La mudanza vino un poco después. Y bueno, comenzamos allí. Dijimos, esto va a ser un restaurante con centro cultural y fuimos abriendo los salones de a poco, ¿no? En la medida en que podíamos, en realidad al principio no pudimos alquilar toda la casa, la parte de atrás estaba ocupada, se entraba por la puerta del costado. Creo que estuvimos como 6 meses con inquilinos atrás hasta que por fin el dueño les tuvo que pagar un dinero y no había acceso al segundo piso, al techo no había acceso. Jari Jara, que después también voy a tener que mencionar cuál fue su intervención, este devoto norteamericano, construyó la escalera que todavía existe para subir allí, y era cerros de basura y de desmonte. Tuvimos que hacer creo que unos 20 viajes a lo que en ese momento era la construcción de la parte de Marbella, que te permitían botar desmonte, hasta que el techo lo dejamos limpio y ya pudimos tener acceso, construimos un cuarto y ahí ya toda la casa fue nuestra hasta, y la alquilamos hasta, bueno, no me voy a adelantar porque ya llegamos a 1990 cuando la compramos. Ok, pero vamos a parar un ratito porque hay algunas fotos que se han pasado que queremos ver para que no se vayan a perder. ¿Cómo no? Que Gunesh ahora por favor la vaya proyectando para que puedas contarnos un poquito de cada una de ellas. Esto debe ser el 81, a la hora del Gurupuya de Srila Prabhupada, en el templo de Junín. 81, máximo 82. Y esa es la deidad que vino con... Ah, bueno, y esto es lo que hacíamos todos los domingos. Ananda está ahí atrás, su hermano Colabeche es el que está riendo. Bueno, los dos están riendo. El de la izquierda es Gandharva, de Chile. El bajito también es chileno. ¿Cómo se llama este otro? No puedo recordar su nombre. Estuvo un buen tiempo con nosotros. Realmente venían, además de todos los devotos que se hacían en Lima, venían devotos de otros lados. Claro, esta es la historia del movimiento Hare Krishna en Perú. Estamos hablando sobre de Lima. Hablamos de Cusco, pero no mencionamos que creo que fue... Hoy le escribí a Kavidata y creo que... No sé si habrá... Kavidata habrá visto mi mensaje, pero la pregunta era en qué año se abrió el templo de Huancayo, porque él abrió el templo de Huancayo cuando todavía, no me contestó, cuando todavía estábamos en Junín, y ese fue un templo realmente en el que se hicieron una buena cantidad de votos. En Huancayo siempre la conciencia de Krishna, digamos, fue próspera. Pero la madre Medina dice que en el 82... Ya, 82. Ok, sí, sí, sí tiene, gracias por la información. Perfecto, ya, en el 82 se abrió Huancayo entonces. Cusco se abrió en el 77. El Govinda de Cusco fue el primer Govinda del Perú.
lo abrió Vasudeva Parayana y Prarana y yo lo ayudamos justo en las últimas 2 semanas, y eso fue en el 78, mientras que el Govinda de Junín, de Zángaro, se abrió en el 79. Y era un local precioso. Vasudeva era muy experto. Él sabía hacer carpintería, hizo unas lámparas muy bonitas, mandó a hacer los asientos también. Era realmente el Govinda de Miraflores, creo que la primera calle fue Procuradores. Y realmente también a través de ese Govinda, el movimiento en Cusco empezó a proyectar una imagen muy, muy atractiva. El Govinda era muy atractivo. Había un restaurante vegetariano en la GFU, pero realmente, o sea, el ambiente que Vasudeva Parayana Prabhu había creado allí, o sea, los asientos, las lámparas, era sumamente atractivo y también tenía mucho, mucho que ver con el humor del Cusco y a la vez la India. Y él era una persona muy energética, muy activa, y sabía muy bien cómo hablarle a la gente, desde el tipo de gente que iba al Govinda. Y cuando abrimos, que justo, como digo, nosotros con Pralana estábamos ahí cuando se abrió el restaurante, si no me equivoco fue en abril, mayo del 78, fue un boom, realmente fue todo un boom. Y ahí esta foto es de Junín en el 82, justo en la época que llegó Radha Madan Bihari, porque en ese viaje trajimos al señor Jagannath. Ahí me acuerdo que venía, de repente alguna de las madres recuerda, también teníamos ese año en Singadev, creo que Padambuya fue el que la hizo, si mal no recuerdo. Y la madre Gladini venía en esa época, me acuerdo que era muy devota del señor Jagannath, y ella bailaba en Perú Negro, ¿no? Era amiga de Eva Young, que también se volvió una asidua visitante del templo y del restaurante, y salió en el periódico ella, ¿no? Porque una bailarina de Perú Negro, devota de Krishna. Inclusive me acompañó un programa de televisión que se llama Fuego Cruzado, que fui con Anutama, me acuerdo, y no me acuerdo de Anutama ni de ella, con un cura, un evangélico, y los de Fuego Cruzado querían que nos peleemos ahí, nadie se peleó. Todo el mundo dijo lo que pensaba de acuerdo a su fe. Pero bueno, también fue durante la época del Templo de Junín que salimos en otros programas de televisión. Panorama nos hizo un especial. Panorama, el programa más visto los domingos a la noche. Que creo que fue después de Gamboa, si no me equivoco. Pero por ahí en el mismo año. Chandra Badán, Eka Chakra, Emanga Villoy. Bueno, le decíamos Hanuman, el de la Mirdanga, ahora no me acuerdo su nombre iniciado. Él vino con todo un grupo de devotos de Zárate. Uy, uy, uy. Dios mío. Amritananda, Prabhu. Amritananda, gracias, sí. Que creo que fue uno de los que más que nadie y se hizo una colección de fotos pero tremenda, que la presentó cuando ISKCON Perú cumplió 25 años en ese salón que se alquiló y en donde hicimos un evento muy importante, y ahí él exhibió. Bueno, ahí está, atrás está Dharmananda Payunidhi Sarati, la madre Malati, está Kanu Pandit, Manmantara, Pralanat, de lentes, también de lentes a Tulananda de Chile, ahí está Baduta, ahí está Vasudeva Yagajiva, Yapatar Maharaj está sentado, me falta la madre, ay, ¿cómo se llama esta madre que ahora está viviendo en Brasil? No recuerdo su nombre en este momento, y el devoto que está entre Baduta y yo, ahí, ¿cómo se llamaba también? Estuve muchos años con nosotros. A Mani Manjari, gracias. Ananda Mukha. Ananda Mukha, gracias. ¿Cómo estás? Ahora ese devoto, bueno, es muy conocido. Padmanabha. Que le decían Padmanabha, ¿no?
Sí, me acuerdo. Sí, no recuerdo los, bueno, casi todos creo que he mencionado. Eso es Cusco. Yamuna, ¿cómo se llama? Yamu, el de la izquierda es Yamuna. El que está en el medio era del norte, no recuerdo su nombre, Vasudeva Abhimanyu, que se hizo devoto en realidad cuando nos, o sea, se conoció el movimiento cuando, en las semanas que llegamos a Cusco a abrir el templo. Y ahí está la casa de Barranco. Yamuna, hijo de Madre Bhavani, gracias. Sí. Y recuerdo que teníamos un mástil y una bandera ahí con un naranja, con un chakra, un Sudarshan chakra amarillo, parecía una embajada. La casa. Ahí, esa casa también recuerdo, cuando nos fuimos, hicimos un recuento y se hicieron no tantos devotos como en Junín, pero se hicieron 30 devotos en los 3 años que estuvimos en esa casa. No todos se quedaron a vivir dentro del templo, pero 30 personas llegaron a la conciencia de Krishna en la casa de Barranco. Fue un cambio bastante grande, en realidad. El garaje de esa casa, pues lo convertimos en un baño colectivo, no había otro. Y sí, fue muy bonito estar allí, muy bonito. Tuvimos que romper la pared que divide las 2 salas para que la sala del templo sea lo suficientemente grande para que quepa todo el mundo. Casi tiramos la casa abajo. Tuvimos que llamar a un albañil después para que nos ayude y haga una estructura para que en el segundo piso no se derrumbe. Pero el ashram de las madres en la terraza, pero también en un cuarto que justo estaba, la terraza y un cuarto, o sea, es lo que se ve ahí arriba, y también un cuarto, me acuerdo que la madre Matura vivía ahí, que era donde estaba como un puentecito que daba al edificio de servicios, o sea, de la gente, o sea, de la servidumbre. Y ahí vivíamos 3 familias en un tiempo. Kamadeva, yo vivía con mi familia, y también creo que la madre Kangi estuvo ahí, si no me equivoco, no recuerdo muy bien. No recuerdo, puede ser que por una pequeña época ella estaba ahí también. Pero había una, eran, porque eran tres espacios, y abajo también vivían madres y tenían su baño ahí. Poco tiempo, sí, pero ahí me recuerdo. Bueno, eso es una de las tantas veces que fuimos a hacer distribución de prayán a donde había casas 5 esteras, ¿verdad? Ahí estoy yo con Padmanabha, Kanka de Argentina y Kavidata. Y ahí recuerdo que un día yo estaba con Mahishmati en realidad, caminando por el malecón, y eso fue en el 83, y pensé que sería increíble hacer un festival en la concha acústica. Y no sé a quién le pedí que vaya a averiguar cuánto costaba el alquiler, no costaba mucho. Hicimos un tremendo festival, fue hermoso. O sea, hicimos kirtan, teníamos músicos invitados con instrumentos modernos. Jayapataka Maharaj estaba ahí, dio una conferencia corta y terminó todo en un kirtan. Que creo que la foto también está, me la mostraron, y distribución de prayán. Fue un festival hermoso. Muy bien, ahí está. Ahí está Kanka, Billy Deva, bueno, Madeva, que el arquitecto del templo Chosica, Kolavecha, Odolaume, Laritanat y Hari Harananda, atrás. Con el manto, el chadar del Mahamantra. Creo que está Ishwara ahí atrás, el esposo de Medini, sí, detrás de Paramananda Moy, es ese de lentes de blanco. Y ya allí van dirigiendo el kirtan. Iniciación en San Antonio
Antonio, año 78, si no me equivoco. Ahí está, a la izquierda está Astavarga, Archavatar, Yamuna, Totagopina, creo que es Vijaya, y el que está entre Vijaya y la madre Bhavani, no lo reconozco, Malati, la madre Sachimata, al lado una madre de Argentina que no recuerdo su nombre, detrás de Sachimata está parada está Malini, y detrás de madre Bhavani está Yogeshwara, y Vasudeva está al lado de Yaganima que está haciendo el Yagya. Y ahí estoy con Pundarika y esta madre, que no recuerdo su nombre, de repente alguna de las veteranas ahí recuerdan cómo se llamaba. Estuvo creo que con nosotros en Junín, en Barranco. Y bueno, la distribución de Prayana era multitudinaria, era una cosa así, pero Liliana, gracias. Gracias, Liliana. Así es. Ahí estamos, ese es Giri. Mahodaya está detrás, es mi vecino en Caraz. Siempre hemos mantenido una gran amistad. Pundarika, a la derecha. ¿Cómo se llamaba el devoto de blanco con lentes ahí que está mirando de frente? No recuerdo su nombre. Rebati está atrás de Giri. Y este devoto mayor que está atrás mío, ay, él era un ingeniero químico que por muchos años vivió en Estados Unidos y empezó a vivir con nosotros y resulta que creó una crema humectante y un bronceador con la marca Spiritual Sky, que le hicimos una etiqueta hermosa, porque no, Govardhan no es el de blanco, no, alguien el otro día creo que me mostró la foto y me dijeron su nombre. Pero bueno, ese devoto mayor hizo un tremendo servicio, creó muchos productos y ese producto fue estrella en Espíritu del Sky, el bronceador y la crema humectante, con una etiqueta hermosa. Y él tenía cirrosis porque había estado expuesto a químicos muy contaminantes cuando trabajó en Estados Unidos, sobre todo con aerosoles, y abandonó el cuerpo. Goldberg, gracias Aquila, gracias. Pero ¿cómo era su nombre? Goldberg, no recuerdo su nombre. Bueno, el último año de su vida lo vivió con los devotos, se fue fantástico, realmente fantástico. Luis Goldberg, gracias, perfecto. Bueno, estoy yo que parece que me voy a tragar no sé qué cosa, con Archavatar en la Mirdanga. Él está con la boca cerrada o con la boca abierta. Y está Odolaumi Krishna Bahan. Creo que allá atrás de Krishna Bahan es un Bhakta de Argentina. No recuerdo su nombre. Y esos son los Harinams del centro de Lima. Y el chico es el hijo de una pareja de devotos chilenos. Ahí está Labujari, comenzando de la izquierda, Yadu, un bebé parece ahí, Mukunda y Kanupandi. Arriba es la que está parada detrás de Mukunda, es la hermana de Madre Mukara, o sea, es la cuñada de Payonidi. Mani Manjari está ahí hablando con una madre que no reconozco, y atrás está Malini. Tampoco reconozco a la del sabio oscuro. Irma, la madre Irma. Bueno, esa es la boutique de Junín. Yo estoy ahí de costado y el que está ahí a la derecha es Keshav. Y eso estaba, ni bien entraba la gente a la casa, estaba esto, uno se encontraba con la boutique de frente. Ok. Bueno. Chandra Badán estirando el brazo. Padmanabha Adolaumi. Sirviendo Prayada en Rayagujian, Ekalanitai, adelante. Hamsa Avatar, ¿no? ¿Qué habrá sido su vida? Todo un personaje. Janaki Jivan, con Tilak ahí, y algo oscuro.
todos tomando prayán en el salón. Clase de Bhagavad Gita, debe ser año, eso puede ser del 80 al 82. Chaitanya Swarup en la Mirdanga, Argentina, un Bhakta, Bhakta Eduardo y Payonidi en el hogar de menores de Maranga, ¿no? Que yo estaba mencionando antes. También, esos son dos devotos argentinos haciendo teatro, Payonidi con la Mirdanga, también en el hogar de menores de Maranga. Algunos de los devotos argentinos se quedaron ahí un tiempo, un mes, no recuerdo. Algunos se fueron rápido, otros se quedaron un tiempo. Esto es antes de la mudanza. Bueno, esto ya es el 83, en la clase, en la casa de una amiga blanca, en La Molina, un programa con iniciaciones, matrimonios. El que toca la mirdanga es este devoto cusqueño, que no recuerdo su nombre, está allá Pataka Maharaj ahí. ¿Y quién más? Pues no sé. Ese es Bhagavan Acharya, el que está abajo con los Kartalas, que era el amigo este que yo mencioné al principio, que vivía con Vasudev conmigo, José. Claro, a él lo habían deportado y un viaje que hicimos a Buenos Aires lo encontramos. Yo le regalé un Shrimad Bhagavatam un día de luna llena, como se recomienda. Y Vasudeva luego fue y se lo trajo para Cusco. El Cachácara con el libro en la mano. El devoto que está arriba de Bhagavan Acharya, no recuerdo su nombre, pero fue el que pintó el cuadro de Nisinga Deva, era un artista, excelente pintor. Hasta Varga, Vasudeva al costado y Samia, que estaba recién llegando, estaba recién conociendo a los devotos atrás. Eso debe ser Cusco. Esto ya es Junín. Ayatasattu estaba encargado de supervisar al carpintero. Ese altar, uff, Dios mío, el tiempo que tardó el carpintero en arreglarlo. Perdón, en tallarlo y en entregarlo. Parece que se emborrachaba y hasta el martes, o sea, el lunes se estaba recuperando y recién el martes empezaba a trabajar y el viernes empezaba a tomar de nuevo. La cuestión es que, ¿cómo sufrimos para que entregue ese altar? Que resultó ser muy, muy bonito al final. Esto es el Inti Raymi, que no sé de qué año es, pero por algunos años el Govinda de Cusco, como Vasudeva iba a la cabeza, ponía un puesto cerca de Sacsayhuamán en el día del Inti Raymi. Govinda Yogur. Gaur Purnima. Podrá ser Gaur Purnima del 82, 83. Otra vez el altar de Junín. Gaur Nitai, las primeras deidades, las que trajimos, como dije, en el 78 con toda esa historia. Y la primera deidad de Prabhupada también que trajimos de India. Bien, pero ok, entonces hemos visto varias fotos. Muchas gracias por recordar. Quiero cerrar porque ya en verdad el primer episodio ya está terminando. Así es, me parece una buena hora para terminar el primer episodio. Y quería cerrar con un tema que siempre es importante. En el año 84 aparece Productos Naturales Govinda. Quisiera, por favor, que me cuente un poco cuál fue el propósito, el espíritu de este servicio, quiénes lo empezaron. Bueno, en un par de viajes que hice a Estados Unidos, vi que los devotos habían sido muy exitosos con una marca Govinda Bars. Y me llamó mucho la atención porque, bueno, ellos tenían estos turrones en... No los tenían en supermercados, los tenían en tiendas health food stores, ¿no? Tiendas naturistas. Y en la cocina del Govinda siempre experimentábamos cosas. Y en esa época, por alguna razón, la Shripati estaba ahí y empezamos a experimentar los primeros turrones con lo que yo había traído a Estados Unidos. Prácticamente estábamos copiándolos, ¿no? Claro, con ingredientes que le estábamos nosotros agregando como kiwicha, que los turrones allá no tenían kiwicha. Y empezamos a sacarlos así tímidamente a la tienda del Govinda
y a la gente le empezó a gustar. Y yo le dije, Lakshmipati, ¿por qué no hacemos algo más, pues, más grande con esto? Bueno, pero para salir a venderlo necesitamos empaques. ¿Ok? Entonces, para eso se necesitaba bastante Lakshmi, porque no se podían imprimir unos pocos, había que hacer, pues, empezar todo de... O sea, eso cuesta, ¿no? Entonces Lakshmipati dijo, mi papá tiene un dinero y él nos puede prestar y le devolvemos un poco más. Y la verdad que prestó, yo no recuerdo cuánto, creo que fueron como... fue más de $2,000, quizás él recuerda eso, pero... y ahí salieron los primeros empaques y la verdad que fue un éxito desde el principio, así que pudimos pagar el préstamo muy rápidamente. Ahora, tu pregunta es la intención. Bueno, mi intención, mi idea fue, sobre todo, que la fábrica tenga dos propósitos. Uno, establecer un negocio que se vuelva una fuente de ingresos segura, así como han tenido siempre, por ejemplo, los adventistas con Producto Unión, Productos Unión, que también son productos vegetarianos. Que pueda asegurar la manutención de las deidades, sobre todo, y darle trabajo a los grihastas. Primero empezamos con tiendas naturistas. Algunos devotos empezaron a distribuir los turrones por aquí y por allá, hasta que el boom ya vino cuando Ilavati, de alguna manera, se las arregló para poner esto en todos los supermercados de Lima. Eso fue algo, digamos que, inesperado. Recuerdo que hicimos un póster. Bueno, en fin, fue muy divertido. En realidad, muchos de estos proyectos, o sea, Krishna dice que este proceso, pues, es eterno y se ejecuta alegremente, ¿no? Raya Vidya, Raya Guhya, ¿no? Pavitramida, Untamam, Parteaksha, Bhagavandarga, Susukam, Kartum, Bhagavya. Con placer, porque Krishna da la oportunidad de hacer muchas cosas que uno sabe que, pues, por un lado sirven para, en este caso, bueno, distribuir prashada, ayudar al movimiento para obtener ingresos, pero al mismo tiempo todos estos proyectos fueron muy divertidos, muy entretenidos, todo nos daba mucho entusiasmo, nos inspiraba mucho poder hacerlo. Y no es que nosotros hayamos tenido experiencias empresariales o cosas por el estilo, pero Krishna siempre mandaba a alguien, digamos, a la persona indicada para que se ocupe de lo que se necesitaba. Y fue sorprendente cómo en poco tiempo la fábrica, la distribución empezó a crecer, y también eso nos dio una imagen todavía mejor de la que teníamos, porque la típica pregunta, y tú sabes eso muy bien, ¿cómo se mantienen? ¿Le manda plata a Estados Unidos? O sea, ¿cómo se mantienen? ¿Qué hacen? Bueno, tenemos una fábrica de productos naturales y imprimimos y distribuimos literatura, tenemos un restaurante, el movimiento, sin comprometer la filosofía, sin pretender ponernos en el nivel, obviamente, del resto de la sociedad. Mostrábamos que éramos personas productivas dentro de la sociedad mientras practicábamos nuestro proceso espiritual, que podía ser muy, muy diferente de lo que todo el mundo estaba acostumbrado, digamos, a ver hasta ese momento, pero porque vivía una vida monástica con ciertas reglas y regulaciones, pero la gente decía, bueno, son personas normales, trabajan, tienen una fábrica, tienen restaurantes. Y Srila Prabhupada también, él decía que, o sea, él bendijo dos negocios para, obviamente, la distribución de libros, no como un negocio, sino como prédica. Pero él dijo que restaurantes y distribución de prashadam tenía que ser uno de los medios para conseguir ingresos, porque conseguías los ingresos y conseguías que las personas también tomen prashadam. Y también bendijo el negocio de los inciensos, porque dijo que eso, obviamente, es parte de nuestra cultura. O sea, el incienso no falta en la puya. Y al mismo tiempo representaba algo importante, ¿no?, por el lado de conseguir Lakshmi. Así que el espíritu, no solamente de productos naturales Govinda,
sino de cualquier otro proyecto, era servir a Krishna, servir la misión de Srila Prabhupada. No era para que nadie, digamos, de una manera personal se beneficie, porque si bien uno de los propósitos fue darle trabajo a los grihastas, una cosa es darle trabajo a los grihastas y otra cosa es que los grihastas luego se adueñen de bueno, en fin, no quiero entrar en los detalles porque la pregunta y la respuesta directa es la idea o lo que inspiró la creación fue básicamente mantener el templo con ingresos que se podían conseguir de una actividad muy, muy, muy relacionada a nuestra cultura, lo que nosotros hacemos, que entre otras cosas es difundir la comida saludable y ofrecida a Krishna, y darle a los grihastas la posibilidad de que trabajen en un proyecto dentro de la institución para que no se tengan que ir afuera a hacer otra cosa. Bien, y obviamente distribuir el nombre de Krishna, en este caso Govinda. Que ha hecho tantos devotos, incluyéndome a mí, que yo me hice, mi primer contacto con los devotos fue en el restaurante Govinda con uno de los libros de cocina. Bueno, Prabhu, muchas gracias. Vamos a tener que cortar aquí porque ya ha pasado bastante tiempo. Hay 51 intervenciones ahí. Sí, vamos a pasar también para que los devotos puedan intervenir, pero yo quería cerrar esta parte, bueno, agradeciéndote, Prabhu, porque obviamente es todo un esfuerzo, ¿no? También las fotos y toda esta recolección, Agunéshwara, que ha hecho también un gran esfuerzo para esta presentación, y recordarles a todos que este es el primer episodio de una miniserie, ¿no? Yo no quiero pecar de desagradecido, no me he olvidado muchos nombres, no he mencionado madres que han hecho historia por encargarse de temas importantes de la casa, por salir a hacer algo que jamás habían hecho en su vida, a vender, a distribuir libros. Madre Govirata, Madre Ramayakti, Madre Mahishmati, Madre Yapandi, Madre Drupadi, Kaveri, tantas, Fanisevika, tantas. Govirata viene de ser una administradora de un supermercado o algo así, y al segundo día que está en el templo me dice que quiere salir a Sankirtan. Yo digo, pero primero madre tiene que aprender, tiene que empaparse la filosofía, hacer servicio dentro del templo. No, yo quiero salir ahora. Bueno, salió ese día y nunca más dejó de salir. Entonces la contribución de varias de las devotas, desde el punto de vista de muchas de las actividades que se tenían que llevar a cabo, y me estoy olvidando, es decir, que me estoy olvidando unas cuantas, incluso Madre Amritalinga en su época, por eso que me disculpen aquellas que de alguna manera no se me vienen a la mente ahora, pero ya sea para tareas muy importantes dentro de la casa, del templo, del ashram, del Puyari, como también salir a distribuir libros, salir a vender lo que sea que se tenía que se tenía que vender en algún momento para mantener el templo, han hecho tareas titánicas que difícilmente una chica, porque eran chicas muchas, creo que la única que vino un poquito mayor fue Govirata, la mayoría eran chicas, y chicas algunas que jamás habían salido a vender nada a la calle, nada, y salir en Harinam, la fábrica de velas, como dice Kaveri, Ishwara la chilena, Madre Vindhyavali, exactamente también, Vijayapandi Vindhyavali. Prabhu, mencionan a Prabhu. Rasa Racini de Sankirtanera. Sí. Mencionaron a Prabhu Raghumisra. Sí. Raghumisra fue uno de los primeros devotos peruanos, pero abandonó el cuerpo en algún momento, no recuerdo. Raguna Digiri, los dos hermanos se hicieron devotos, creo que fue, si no me equivoco, fue en el 80, 62, el 80.
Raghunath prácticamente desde el comienzo empezó a salir a Sankirtan. A Giri, muy jovencito, lo hice comandante de templo, me acuerdo. Dos hermanos que hicieron también servicios extraordinarios para el movimiento. Lalita Nath contribuyó muchísimo. En el principio también era músico. Con él fuimos a el Instituto Peruano Japonés. Una vez organizó un tremendo concierto, un grupo de rock que en ese momento era muy famoso, y nos invitaron en el intermedio. El salón estaba lleno y fuimos y nos hicieron una muy buena presentación con unos equipos alucinantes. Hicimos un kirtan y fue increíble. Magumati. En fin. Pero tenemos, tenemos, como es una miniserie, entonces tenemos tiempo varias, para esas oportunidades para apuntar nombres que te puedes haber olvidado. Sí. Y los comentamos. Vamos a pasar, creo, no sé si qué dirá alguna Ishwara. Vamos a pasar a que si hay algunas intervenciones o algunos comentarios o preguntas. Ok. Bueno. La madre Ananda Muki quiere preguntar algo, por favor. Entonces vamos a habilitar su micrófono. No, porque nos olvidamos de mencionar el templo de Arequipa, que Vasudeva va a abrir después de un tiempo en Cusco. Y en realidad, pero yo antes que intervenga quiero decir, bueno, Ananda Muki, yo no sé cuántos años tenías, eras una niña. Cuando nosotros hacíamos estos viajes, porque viajábamos mucho también de Lima a Cusco, pasamos por tu casa, y tu papá y tu mamá nos recibieron, ustedes eran chicos. Ustedes creo que fueron la primer familia de Arequipa, aunque tu papá nos conoce cuando estábamos abriendo el templo de Cusco. ¿Ok? Sí, mi papá tiene un pasatiempo con usted. Sí, él debería estar aquí escuchando. Tu papá viene a visitarnos cuando estamos en la casa esta que estamos alquilando, y Arkamitra tiene un incienso, ¿no? Un conito, sí, algo así. Conocemos la historia. Y tu papá cree que es algo para comer, y Arkamitra sí, le dice, es muy rico, y se lo da, y tu papá empieza a comerse el conito de incienso. Nunca me voy a olvidar. Yo me agarraba la cabeza. Él nos vio en Harinam, creo. Y claro, ustedes fueron la primera familia, creo, el primer grupo de devotos de Arequipa, que yo recuerdo, que cuando no había templo nos recibían, nos daban para allá. Había un montón de devotos. Usted viajó a Arequipa con ese grupo, Prabhu. Usted llegó a Arequipa. O sea, nosotros veíamos muchos devotos que venían a la casa. O sea, recuerdo a Damayanti, a Bhagavan Achari y Vasudeva Parayana. Pero no recuerdo a usted. ¿Usted llegó a la casa de Kaima que mi padre dio? Sí, claro. Me acuerdo de tomar sopa en tu casa. Pasando por ahí. Ustedes eran niños. Sí. Mi mami nos dice que usted fue el primer grupo de devotos que llegaron a la casa. Sí. Usted y un grupo de devotos. Creo que llegamos a la mañana. Nos con cajas. Sí. Mi abuela no los había querido dejar entrar y estaban afuera esperando a mi mami. Prabhu, pero sí. No, lo que yo quería era pues agradecerle porque usted hablaba de mucho, mucho historia y me hace recordar y pues ISKCON Perú, no hubiera sido ISKCON Perú sin usted. Y pues el agradecimiento porque yo crecí ahí. Pero no solo de mi parte, yo creo que todos sentimos lo mismo aquí. Yo nunca me voy a olvidar lo que usted ha hecho en Perú. Y pues yo no estoy en Perú, pero no estaría aquí. Inclusive, una cosa que usted no sabe de pronto, usted me ayudó a tener mis estudios. Cuando salía del Perú, me iba a Brasil, usted me ayudó a tener mi acto de secundaria, que cuando vine aquí me ayudó para hacer clases en el Community College y ahorita me acabo de graduar con mi maestría y pues se lo debo a usted, así que se lo ofrezco. Muchas gracias. Wow. Wow. Y eso que yo las únicas veces que pisé una universidad fue para hablar de Krishna. Pero bueno, en todo caso, nunca se hubiese podido hacer nada, de nada, en Perú, si yo no hubiese tenido la ayuda digamos, de un grupo de devotos tan comprometidos, tan entregados a la misión,
sin buscar nada para ellos mismos. La entrega, bueno, yo diría que éramos como un ejército, ¿no? Todos éramos soldados, hombres y mujeres, que era como, o sea, ¿a quién hay que matar, ¿no? Más o menos, o sea, ¿qué hay que hacer? ¿Por qué? Porque la inspiración de Srila Prabhupada, pues, se estuvo siempre presente y sabíamos cómo es que el esfuerzo de todos iba hacia un solo lugar, iba para la satisfacción de Guru y Krishna. Así que yo agradezco las gracias, pero al mismo tiempo digo que si yo no hubiese estado rodeado de personas, digamos, como los devotos que mencioné, hay que decir los devotos del principio, ¿qué cosa hubiese podido hacer? Nada. Y me acuerdo que le tengo que agradecer a Dharmananda también, porque cuando yo empecé, digamos, a tener que administrar el templo y ser el líder de mucha gente, Dharmananda venía a mi oficina y me decía, ¿y tú qué crees, Dharmukrishna? ¿Tú qué crees que vas a ser siempre aquí el líder? ¿Te vas a quedar toda la vida, vas a ser el jefe? O sea, esto algún día se va a acabar. No te la creas, me decía. Entonces siempre el bufón de la corte, en la cultura védica, Birbal, por ejemplo, siempre le hacía ver al rey que la realidad, ¿no? Como, no te la creas. O sea, el que le bajaba los humos al líder. Siempre, y después eso se volvió, ¿no?, el bufón de la corte, que era el único que podía ir y burlarse del rey. Tu hermana, Dharmananda, cada rato venía y se burlaba de mí. Era lo mejor que me podía pasar, en realidad. Pues me bajaba, me hacía pisar tierra, ¿verdad? Y sí, tenía mucha razón. Esa posición que yo estaba teniendo en ese momento era temporal. Y todos, absolutamente todos, volamos con plumaje prestado. Ok. Hare Krishna, entonces, madre Medini, por favor. Sí, Prabhu. Hare Krishna. Acepte mi reverencia, por favor, Prabhu. En lo personal, yo quiero agradecerle porque entre Prabhu Payonidi y usted hicieron un equipo muy especial. Nos formaron seriamente y con Madre Kaveri y las devotas de antes hemos hablado mucho acerca de esto, de que tal vez nosotros permanecemos y nos hemos logrado mantener gracias a los consejos, a las maciadas, a las enseñanzas de ustedes, que fueron con mucha seriedad. Justamente ahorita Prabhu Ishvara me estaba haciendo acordar de que cuando usted le decía a alguien boxitracio, ¿no?, y recibíamos el mazo, eso nos sirvió, Prabhu, porque ustedes fueron para nosotros como los padres que corrigen o a los hijos o a los hermanos menores, ¿no? Y lo hacen porque querían que nosotros fuéramos unos buenos devotos. Bueno, yo tal vez no lo he logrado ser, pero sigo en el intento. Y le agradezco mucho, Prabhu. Sé que si usted hubiera seguido en la administración, ISKCON estuviera mejor todavía. Gracias. Bueno, gracias por las gracias. Igualmente, igualmente. Siempre mis respetos. Muy agradecido a todos. Ok. Ok, entonces ahora el turno es para la madre Fanny Sevica, que está en Maya Purdán. Adelante, madre. Hare Krishna. Sí, lo escuchamos, madre. Prabhu Daru Krishna, muchísimas gracias. Siempre lo recuerdo. Y ahora me alegra muchísimo de verlo aquí y hablando. Pero tengo una intriga, una duda, algo que siempre me viene a la mente y me la quiero quitar. Y de preguntarle a usted, capaz debe de saber. Yo recuerdo que un día en el templo hacíamos kirtan en el Jirón Junín. ¿Y por qué o qué cree usted que piensa de que cuando hacíamos el kirtan cantando fuertemente, el cuadro de Radha Krishna, el vidrio se desplomó? No sé, ¿usted qué piensa de eso? ¿Cuándo fue? ¿Cómo fue? Que saltábamos demasiado, que la casa se movía como si fuese un barco. Y habría que ser paramatma para poder interpretar algo por el estilo. Yo
no soy psíquico, no soy, no sé. Lo que sé es que vivíamos en una casa pues, que tenía sus particularidades, se movía, como digo, cuando saltábamos en el templo, todo se movía y pues el vidrio no habrá resistido, o de repente alguien estaba ahí con la conciencia equivocada y Radha y Krishna se manifestaron de esa manera rompiendo el vidrio, pero no lo puedo saber, pues lo siento, pues esa pregunta es muy difícil de responder. Ok, pero igual mande, muchísimas bendiciones, gracias. Bendiciones desde Maya por Mandemar. Ya. Muchísimas gracias para Prabhu Krishna. Gracias a ustedes. Hare Krishna. Creo Prabhu Dharmananda quiere intervenir. ¿Escucha? Sí, sí la escuchamos, Prabhu. No, y realmente Daru Krishna tiene una memoria de elefante, o sea, no se puede creer. Él es capaz de hablar por, no sé, horas y horas y horas y contar día por día y la fecha. No, es una cosa increíble. Y realmente yo creo que es un yatra maravilloso. El único drama de este yatra, y lo digo para que lo escuche todo el mundo, porque nunca es tarde, es que este devoto no haya seguido siendo su líder. Eso, o sea, queda tan claro, sí. Lo que yo siento en mi corazón al escuchar todo, estoy desde el comienzo. ¿Qué hora es? Que realmente digo, pero no puede ser como este devoto, tan inteligente, tan bueno, tan capaz. O sea, es realmente una persona muy especial. ¿Cómo no sigue siendo el líder de ese yatra? Pero por favor, ese es el gran drama del yatra peruano. Entonces, realmente yo lo admiro a este devoto, lo quiero muchísimo. Y realmente yo creo que ha sido la gran bendición de Krishna sobre el yatra peruano, que él haya sido su líder, y el día que vuelva a hacerlo, esto se va para arriba de vuelta. Así que bueno. ¿Volverían a nacer? ¿Eh? No, ¿volverían a nacer? Ahora. Es así, ¿eh? O sea, por favor. Tiene que Prabhupada, ser ahora. Prabhupada amaba a sus líderes mucho porque sabía bueno, que este momento depende del liderazgo. No me esperaba esto. Corten. No, para nada. Okay. Yo estoy en un lugar en donde son casi las 11 de la noche. Okay. Esto me dijeron que iba a ser una serie porque obviamente no iba a alcanzar un capítulo, así que podemos recoger las. Gunesh ahora puede recoger las impresiones y en la próxima clase, presentación, quizás yo puedo partir. O Guru Vrata de repente puede ver si se puede partir de algún punto en el que los devotos tengan alguna inquietud o algo que deseen que se converse de la historia de. Pero para eso estamos, ¿no? Para recordar la historia y, como dijimos al principio, una sociedad sin historia no tiene futuro. Así que es bueno entender qué se hizo, por qué se hizo. Y muchos devotos me hablan con mucha añoranza, melancolía de los días felices del pasado, de los buenos y yo tiempos. Lo que digo es que no vamos a poder regresar al pasado, las cosas no se pueden repetir tal como eran, pero sí lo que se puede hacer es que cada uno busque dentro de sí mismo cuál era el espíritu que lo movía o que lo motivaba en ese entonces y recuperar ese espíritu. Srila Prabhupada dice que formar parte de la misión del Señor es un privilegio. No es qué increíble que somos, vamos a dar de lo nuestro, vamos a servir, vamos a ayudar. No. Si participamos en la misión del Señor, eso debemos considerar un privilegio. Y que todo el mundo tiene un lugar en la misión del Señor. Entonces, cada quien tiene que buscar ese lugar y, de acuerdo al tiempo, al lugar y las circunstancias, servir. Y la misión del Señor es clara. Mahaprabhu viene
con un propósito, con un proceso, y quien sea que esté directa o indirectamente difundiendo conciencia de Krishna, el mensaje del Mahaprabhu, Bhagavad Gita, Bhagavad, el Mahamantra, se encuentra en la misión del Señor. Así que no se puede recuperar el pasado, no podemos volver a ser los mismos en el mismo lugar, pero podemos trabajar, como digo, en nosotros mismos para recuperar el espíritu que teníamos en ese entonces y poder con esa inspiración hacer algo por la difusión del movimiento de conciencia de Krishna, y no hay mejor cosa que podamos hacer entonces también por nosotros mismos. ¿Ok? Gracias, Guneshwara, gracias. Ok, gracias. Pero permíteme, por favor, terminar. Vamos a coordinar ya con Guneshwara y contigo para la próxima fecha, para el segundo episodio de la miniserie. Y más bien, los devotos, bueno, ya es súper tarde para Daru Krishna también. Y ya la próxima vez comenzaremos con algunas de las inquietudes que tengan. Pasen la voz también a los demás devotos, la próxima fecha, para que haya más devotos todavía escuchando. Y bueno, primero que nada, yo personalmente agradecer la oportunidad de Guneshwara, ¿no?, de haberme invitado para entrevistar o conversar un poco con Daru Krishna, y a Daru Krishna haberlo permitido también. Y quiero agradecerte, Prabhu, porque yo conocí la conciencia de Krishna y te conocí a ti. Hicimos muchos servicios juntos. Ya habrá oportunidad en uno de los próximos episodios de hablar las cosas que hicimos juntos. Y yo, tú sabes que yo quería que tú seas mi guru, yo quería que tú seas mi maestro espiritual, que me iniciaras. Y te molestábamos, ¿no?, que es Krishna Harini y yo, pero día y noche con eso. Pero aun cuando eso no haya pasado, yo valoro el hecho de que sí fuiste mi guru y sigue siendo un gran amigo. Muchas gracias. Aribol. Lo mismo. Aribol. Ok. Un gran amigo. Todos. Okay. Todos tenemos que considerar a nuestros hermanos, primos, espirituales también como una especie de guru, porque en realidad, ¿de quién nosotros no podemos aprender algo? Ok, entonces, Prabhu, muchísimas gracias. Vamos a terminar el primer episodio. Esto recién empieza, así que por favor, mis agradecimientos totales a todos los que han estado en vivo en Facebook Live. Y todos los presentes, son un montón, me encantaría pronunciar sus nombres, pero debido al tiempo, lamento ello. Y bueno, quiero agradecer en especial a usted, Prabhu Daru Krishna, todos mis respetos, mis agradecimientos eternos, porque usted, gracias a usted, pude conocer la conciencia de Krishna, ya que usted fue instrumento, ¿no?, de Srila Prabhupada para llevar toda esta maquinaria, todo este movimiento de Sankirtan, del señor Chaitanya, adelante. Y como usted lo dice, con el esfuerzo de muchos, muchísimos devotos, ¿no? Y bueno, agradecerte, Prabhu Guru Brata, también por estar con el grupo, con nosotros, por este gran servicio de llevar esta gran entrevista, ¿no? Muy interesante y muy amena. Yo no la podría hacer de la misma manera. Pero bueno, definitivamente mis respetos a ustedes, a todos los devotos mayores que están presentes, a Prabhu Dharmananda. Mis respetos también, que formo parte de este movimiento y forma parte, así que a todos los demás, que disculpen si no puedo pronunciar sus nombres por el tiempo. Y bueno, para terminar, vamos a seguir posteando los eventos y el episodio número 2 de esta miniserie, ¿no?, de la historia del movimiento Hare Krishna aquí en Perú. Así que para finalizar, solamente quiero invitar a todos los devotos, que el día de mañana también tendremos otro programa en el horario de las 9 de la mañana, hora de Perú. Tendremos otra gran misericordia de estar con quien fue el sirviente personal y secretario de Srila Prabhupada, Su Gracia Sruta Kirti Das. Entonces, están todos invitados a los demás horarios del resto de países en Sudamérica. Están en la página de Krishna Raimi. Así que muchas gracias. Nos vamos despidiendo. Si gusten, pueden habilitar sus micrófonos y despedirse todos juntos de Prabhu Daru Krishna. Hare Krishna. Sí, Daru Krishna, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu Daru Krishna. Hare Krishna, Prabhu. ¿Mencionó Arequipa? Sí, mencionó. Arequipa.
Gracias, Prabhu. Prabhu, muchísimas Hare Krishna, gracias. Gracias a todos, los devotos. Muchas reverencias. Siempre lo recuerdo. Muchas gracias. Miren cómo lo recuerdan, Prabhu Daru Krishna. Nadie se ha olvidado de usted, Prabhu. Siempre lo recuerdo. Desde Mayapur. Dime algo, Dharmananda, para que no me la crea. Pues. ¡Vivo! Ay, no se Hare Krishna, Prabhu Daru Krishna, todos, muy buenas noches. ¿Puedo hablar? Voy a ser el líder del día. Que... ¡Arriba! ¡Dharmananda, Prabhu! ¡Hare Krishna! ¡Vivo! 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 ¡